Hola, hola. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en este encuentro que nos congrega a todas estas instituciones y sobre todo nos congrega personas que trabajan en la gestión de los recursos hídricos de manera continua, ininterrumpidamente, generaciones de profesionales, de técnicos administrativos que siguen trabajando por los recursos hídricos, no solo de la provincia, sino del país también. 31 de marzo, día especial porque se celebra el Día Nacional del Agua para generar principalmente conciencia en todos los argentinos sobre el uso de los recursos hídricos de nuestro país y también de todo el planeta. El Día Nacional del Agua nace en la Argentina en homenaje a la creación de la Dirección Provincial de Hidráulica de Córdoba, vanguardia del patrimonio hídrico argentino. El 25º aniversario de su nacimiento, que fue en 1938, dio origen al primer Congreso Nacional del Agua. Agradecemos a las instituciones y a las autoridades también presentes. Está con nosotros el señor Ministro de Servicios Públicos, doctor Ingeniero Fabián López, señor Secretario de Recursos Hídricos, Ingeniero Edgar Casteló. También está con nosotros el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, Ingeniero Federico Martí, señor director del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, ingeniero Andrés Rodríguez, señor profesor del Departamento de Hidráulica, también de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ingeniero Marcelo García, señor presidente del Instituto Nacional del Agua, ingeniero Juan Carlos Bertoni, señor subgerente del Centro de la Región Semiárida, sede Ciudad de Córdoba, del Instituto Nacional del Agua, ingeniero Mariano Corral, señor vocal del APRI, ingeniero Pablo Berbisky, señor vocal del APRI, ingeniero César Suaya, señor vocal del APRI, ingeniero Gonzalo Plenkovich, señor vocal del APRI, ingeniero Horacio Herrero. También hay autoridades que las tenemos conectadas vía Zoom. Señor investigador del proyecto Relámpago, profesor Steve Nesbitt, señor hidrólogo especialista del Servicio Geológico de Estados Unidos, Kevin Over, señor coordinador técnico del Plan Integral de Manejo de Embalses de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Recursos Hídricos, Ministerio de Servicios Públicos, doctor Nicolás Guillén. También están con nosotros el señor director del Centro Regional INTA Córdoba, ingeniero agrónomo Juan Carlos Molina, y el señor presidente del COIFE, ingeniero Julio César Vargas Yegros. Para dar comienzo, lo invitamos al doctor ingeniero Fabián López para que dé las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. No voy a reiterar el nombre de todos los que estamos aquí presentes y participando virtualmente de este acto tan importante. En realidad, todos amigos de una misma comunidad, todos miembros de una misma familia casi, que hace mucho tiempo muchos de nosotros venimos trabajando en temas vinculados a los recursos hídricos, pero sí un especial agradecimiento a quienes nos acompañan de manera remota, tanto al presidente Lina, Juan Carlos Bertoni, y muy especialmente a aquellos que nos acompañan vía remota, pero de más lejos, ¿no? Tanto a Steve Nesbitt como a Kevin Over, dos grandes personas, dos grandes investigadores y trabajadores en esta temática que hoy nos convoca, y que les agradezco muchísimo que hoy estén participando de este evento tan caro, tan importante para Argentina y para los cordobeses. Un año más que nos toca celebrar este aniversario en medio de una pandemia, de una crisis de salud, de un desafío para toda la humanidad en términos vinculados precisamente a la salud de los habitantes, y por lo tanto el agua es un elemento importante que siempre hay que rescatar vinculado a la salud de la población. Yo siempre digo, lo hablábamos los otros días con el señor gobernador, quien de paso me pidió que les mande un afectuoso saludo a todos. Siempre conversábamos que hay dos elementos que han permitido que la humanidad haya elevado su tasa de mortalidad promedio a los niveles que tenemos hoy, o a los niveles de expectativa
de vida, en realidad, promedio que tenemos hoy, y han sido dos elementos altamente estratégicos, importantes y clave para vencer la mortalidad de edades tempranas. Uno es lo que hoy también nos convoca a nivel mundial, que es la aparición de vacunas, que ha permitido combatir flagelos que hasta la aparición de las mismas convocaban muertes a edad mucho más temprana. Y lo otro es toda la tecnología de tratamiento del agua, toda la tecnología de tratamiento en términos de potabilización y tratamiento de fluentes cloacales. Ambas políticas que se transformaron en políticas de Estado y en políticas internacionales han sido las que han permitido llevar a la humanidad a los niveles que tenemos hoy de expectativa de vida, muy por encima de la expectativa de vida promedio que había hace escasos 100, 150 años. Con el momento entonces en donde precisamente estos temas están tan en boca de todos, tan relevantes, se hace más propicio todavía resaltar, como no lo pudimos hacer el año pasado debido precisamente a la pandemia, un aniversario más del Día Nacional del Agua. ¿Por qué siempre recalcamos que es importante para Argentina y para Córdoba este Día Nacional del Agua, este 31 de marzo? Porque haciendo un poco de historia, como recién lo reseñó sintéticamente la locutora, allá por el año 63, cuando se cumplían 25 años de la creación de la institución vinculada a la preservación, gestión e inversión en infraestructura en materia de recursos hídricos en la provincia, una institución que nació en el año 1938, cuando se cumplían 25 años, en el año 1963, sesiona aquí, en la ciudad de Córdoba, en nuestra provincia, por primera vez, el primer Congreso Nacional del Agua, el primer congreso que convocaba a todos aquellos técnicos, profesionales de la gestión de los recursos, interesados en tratar temas tan importantes justamente en una región semiárida como la nuestra. Ese comité fue evolucionando, fue creando una posición cada vez más importante en materia de discusión de políticas hídricas en Argentina. Se crea en el organigrama nacional el cargo de secretario, subsecretario, dependiendo del momento, de recursos hídricos. Y avanzando aún más, en el año 72, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se instituye el 31 de marzo entonces como Día Nacional del Agua. Fíjense, pasaron 20 años, o transcurrieron 20 años después de ese año 72, para que Naciones Unidas, en la convención que tuvo lugar en Río de Janeiro, justamente con motivo de temas tan importantes como el medio ambiente y el desarrollo, decidiera instituir el 22 de marzo como Día Internacional del Agua. O sea, tenemos un Día Internacional del Agua instituido 20 años casi, luego de que Argentina decidiera instituir el Día Nacional del Agua. Y justamente en honor a toda la tradición, la historia, la gestión, el trabajo que se venía desarrollando desde Córdoba y junto con el Comité de los Congresos del Agua en Argentina. Así que tenemos que estar profundamente orgullosos de ese vínculo histórico, de la importancia que siempre tuvo para Córdoba y para el país la gestión de los recursos hídricos. Y la verdad, de nuevo, como decía al principio, dado que somos un gran equipo, una gran familia, que desde Córdoba, con muchas presencias nacionales e internacionales, hemos intentado siempre darle continuidad a esa tradición, es que debemos estar profundamente orgullosos de formar parte de ese equipo. Yo quiero reconocer en un día como hoy entonces a todos aquellos profesionales que día a día están dejando mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho compromiso en temas que hacen a la investigación, a la docencia, a la gestión, a la construcción de obras hídricas y todo aquello que de alguna u otra manera representa de manera directa e indirecta la importancia que los recursos hídricos tienen en la agenda de nuestra sociedad, en la agenda de nuestra provincia, en la agenda de nuestro país, en la agenda internacional, que ha convocado a expertos internacionales, también como le decía al principio, a colaborar con muchos de los programas que se desarrollan localmente, y por lo tanto dedicarnos este día a reflexionar sobre la importancia del recurso hídrico y que eso nos sirva para seguir trabajando, para seguir comprometiéndonos, para seguir esforzándonos y convocar a cada vez más generaciones a que sigan esta tradición, sigan poniendo en valor el recurso hídrico y por lo tanto sigamos poniendo en valor la vida. Muchas gracias a todos.
Bueno, eran las palabras del ministro doctor ingeniero Fabián López. Agradecemos a las instituciones que hoy nos acompañan también. Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el Instituto Nacional de Agua y su subgerencia Centro de la Región Semiárida. También está la Universidad Nacional de Córdoba, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba y el Consejo Hídrico Federal de la República Argentina. Les queremos compartir estas imágenes que hemos preparado para todos ustedes y para los que siguen la conexión online. Cuidamos la fuente de vida más importante del planeta. ¿Cómo continuamos la tarea de aquellos pioneros que pensaron y realizaron grandes obras para asegurar la disponibilidad, el desarrollo, la conservación y uso de los recursos hídricos para las generaciones presentes y futuras? Hoy tenemos la certeza y la convicción de que el único camino para preservar nuestra más elemental fuente de vida es a través de un sistema integral en el que las instituciones se comprometan e interactúen para aportar desde sus áreas específicas y lograr una gestión integrada de los recursos hídricos. Los valores sobre los que debemos actuar son la eficiencia, la transparencia, la excelencia técnica y administrativa, el compromiso y la mejora continua. Hoy la educación y la construcción de conciencia ciudadana son pilares fundamentales de la gestión del agua. Generar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones permite una mirada más amplia, transversal y articuladora para el abordaje de la conservación y protección de los recursos hídricos. El programa Escuela del Agua que impulsamos desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos, en conjunto con el Ministerio de Servicios Públicos y de Educación de la provincia, es una experiencia novedosa y muy importante en este sentido. Desde esa experiencia, pudimos construir un espacio de debate, reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias que congregó virtualmente a más de 3.000 personas de todo el país y de países vecinos. Gracias al esfuerzo conjunto que realizamos con el Consejo Hídrico Federal de la República Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de la provincia, pudimos crear un espacio interinstitucional muy valioso. Y qué importante para trabajar en conjunto y para llegar a todo el país, que fue adaptarnos a la virtualidad. En este aspecto y en todos los aspectos, el aporte que nos da el soporte tecnológico es esencial. Todas las herramientas y aplicaciones que hoy usamos nos permiten medir, pronosticar y analizar para cuidar y gestionar los recursos hídricos. Parte fundamental de esta integridad que desarrollamos en la gestión se hace con estas herramientas y con el apoyo mutuo de esta red de instituciones que trabajamos con un objetivo en común. Hoy todos y todas sabemos que no hay tiempo que perder porque el cambio climático es una realidad y debemos seguir generando las condiciones para asegurar las necesidades de la población cuidando el ambiente. Debemos continuar trabajando en políticas hídricas orientadas al bien común, impulsando un modelo de gestión sistemático de integración de los recursos hídricos que se apoye en la educación, la ciencia y la tecnología para hacer un uso sostenible de los recursos con el objetivo de asegurar las necesidades presentes y futuras. Muchísimas gracias. Y antes de dar comienzo a las exposiciones, vamos a despedir a las autoridades presentes para que puedan continuar cada uno con sus actividades. Muchísimas gracias por estar.
Bueno, y ahora sí, vamos a dar comienzo a este encuentro con las exposiciones, que en este caso se han dividido en cuatro módulos que son el módulo Educación y Ciencia Ciudadana, el módulo de Pronósticos, el módulo de Mediciones y el módulo de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Los expositores están algunos acá en este lugar presentes y otros van a estar conectados de manera virtual. Así que vamos a comenzar con el módulo Educación y Ciencia Ciudadana. La temática es prevención, educación y generación de conciencia ciudadana en el cuidado del agua y los recursos hídricos. Y están con nosotros Marcelo García, Gonzalo Plenkovich. Marcelo García es ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Illinois en Urbana, Estados Unidos, investigador y docente universitario y es director del proyecto Mateo. Además también Gonzalo Eduardo Plenkovich, ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene realizado un posgrado en magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como vocal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, teniendo a su cargo la Dirección General de Irrigación desde su función. También es impulsor desde el año 2017 del proyecto Escuela del Agua Córdoba de la APRI. Comenzamos con Marcelo García. Adelante, por favor. No le voy a decir cómo le dijimos en el encuentro pasado, ¿sí? El científico loco, ¿era algo así? Bienvenido, Marcelo. Adelante, por favor. Gracias, Gaby. Gracias también a todo el equipo que organiza estos eventos. Disfruto mucho cada uno de los eventos que organizamos, así que muchas gracias, muy lindo verlos. También agradezco a mis colegas que trabajan en la gestión. Agradezco por la invitación a esta jornada, pero también les agradezco por habernos convocado ya hace un tiempo para trabajar junto con ustedes. Nosotros desde la universidad veníamos trabajando en ciencia y tecnología y bueno, hace unos años nos convocaron. ¿Está la presentación? No, nos convocaron desde la, agradezco muchísimo que nos hayan convocado desde la gestión para apoyar desde la ciencia y la tecnología a ese trabajo que vienen realizando ustedes, incansable trabajo que realizan ustedes. Entonces, bueno, cuando empezamos a acercarnos desde la universidad, desde la ciencia y tecnología a la gestión, nos fuimos acercando a la comunidad, ya que la gestión trabaja en forma conjunta con la comunidad, y al acercarnos a la gestión y a la comunidad empezamos a ver que había algunos temas para trabajar en temas educativos que eran relevantes. Entonces, bueno, ahí, la siguiente, por favor, es que empezamos a trabajar y empezamos a pensar en esto de la educación como apoyo a la gestión. Nosotros consideramos que es importante ampliar y profundizar conocimientos localizados de las particularidades hídrico-ambientales de cada región y de construirlo de manera conjunta e interdisciplinaria. No solo entre ahora teniendo en cuenta las instituciones educativas, sino que ese trabajo tiene que ser en conjunto entre instituciones educativas y las instituciones encargadas de la gestión del recurso hídrico. En este caso, desde mi parte, yo voy a hablar más de las actividades que realizamos desde la institución educativa y Gonzalo va a hablar de las actividades que realizan que trabajamos en forma conjunta, pero él se va a focalizar más en la que se lidera desde la gestión. Las actividades educativas las vamos a focalizar de dos formas, una como educación formal y otra como educación no formal, entendiendo que en esta presentación como formal las que se realizan dentro de establecimientos educativos y la no formal es la que se realiza fuera de ellos. La siguiente, por favor. Nosotros cuando hablamos de educación formal estamos convencidos que debemos trabajar en la articulación educativa e integración interinstitucional. La temática del agua es clave y es muy buena para trabajar de esta forma. Nosotros proponemos que toda la educación formal relacionada a la temática del agua se debe realizar integrando todos los niveles educativos, desde el nivel inicial, primario, secundario y niveles superiores, incluyendo el universitario, de grado y posgrado y el terciario. De esa forma, si uno piensa que
Los niños entran al sistema educativo con una edad de 3, 4 años, pero después, si ellos continúan con todo el recorrido, llegan a cumplir con todos los requisitos para un título de posgrado a la edad de 27, 28, 29 años. Eso implica que ellos han recorrido más de 25 años de trayectoria académica. Y es muy importante que toda esa trayectoria académica esté articulada, y por eso tenemos que trabajar. El tema del agua es algo muy importante porque nos permite hacer eso. Es una temática ideal para articular los niveles educativos. El ciclo del agua se puede ver desde el nivel inicial hasta una tesis focalizándose en cómo está cambiando el ciclo del agua debido a la acción del cambio climático. Como no hay ningún establecimiento que tenga todos los niveles educativos, nosotros proponemos sí o sí la integración interinstitucional. O sea, no puede haber una articulación educativa si no trabajamos en forma interinstitucional. La siguiente, por favor. Y en base a eso es que hoy a la tarde, a las 17 horas, la facultad firma convenios con distintas instituciones, que van desde Direcciones Generales de Escuelas Técnicas del Ministerio de Educación, el Colegio de Ingenieros Civiles y Escuelas Rurales y Escuelas de Gestión Pública y Privada. Esto es muy importante porque los convenios le dan un marco administrativo a toda la actividad que realizamos y no solo depende de personas, sino que ya representa instituciones. La siguiente, por favor. Los dos proyectos educativos que les voy a contar ahora, hay otros proyectos educativos, pero los que les voy a contar ahora son nuestros queridos proyectos Mateo y Adopta un Cuerpo de Agua como Mascota, en los cuales realizamos esa articulación interinstitucional. En el proyecto Mateo usamos estaciones automáticas de bajo costo de alrededor de $100, pluviómetros comerciales del orden de $500,000 y después ecopluviómetros realizados con material reciclado, y también ahora estamos imprimiendo nuestras propias estaciones 3D. Entonces, con eso trabajamos, ¿y qué hacemos? Aumentamos la densidad espacial de la información como complemento a las redes oficiales. Nunca pensaríamos en proponer que estos tipos de proyectos pueden reemplazar a las redes oficiales, sino que son un complemento, agregando densidad espacial en la información, que es muy importante, por ejemplo, para analizar procesos físicos en casos de pequeñas cuencas, como fue la de La Falda, que ayudó mucho en los datos que registraron la crecida del arroyo en La Falda, que generó la inundación en el dique La Falda, la crecida del arroyo Los Chorrillos. Todos aportaron datos vecinos y alumnos de escuela. También estamos trabajando en otras temáticas ambientales importantes, como son el índice meteorológico de riesgos de incendio, y ahora ayer estuvimos trabajando en una comunidad con el proyecto Mateo Causa Agua de Lluvia, que causa significa capta, almacena y usa agua de lluvia. Estamos trabajando con una comunidad que no tiene acceso a agua y con eso estamos trabajando con eso. Entonces, medimos con un objetivo que es mejorar la calidad de vida de las personas. En el proyecto Adopto Cuerpo de Agua, lo que hacemos, trabajamos en la analogía de lo que es el cuidado responsable de una mascota y de un cuerpo de agua, ya que la mayoría de las personas tienen muy asentado el concepto de cómo se cuida responsablemente una mascota, pero no así el cuerpo de agua. Entonces, lo que nosotros trabajamos primero en cuál es la mascota a adoptar. Adoptamos un tramo de un río, adoptamos la cuenca. Y bueno, claramente en el programa Escuela del Agua hacemos hincapié en cuenca como territorio. Cualquier decisión que se tiene que tomar a nivel de gestión de los recursos hídricos, se tiene que tomar a nivel de cuenca. Entonces tenemos que adoptar, un chico de 10 años me lo dijo, adoptar un tramo de un arroyo es como adoptar una cabeza de un perro, no sirve de nada, y eso me lo dijo un chico de 10 años. También trabajamos entonces en esa analogía, después trabajamos con el tema del cuidado, cuantificación de caudales, y evaluamos procesos como este tramo, el mismo arroyo después de un proceso erosivo que se generó por una urbanización a agua arriba. La siguiente, por favor. Algo que hacemos mucho hincapié también es trabajar en forma conjunta, pero con material que también lo consideramos innovadores. Por ejemplo, agarramos un paper de un journal del año 2014, sacamos los principales conceptos de ese paper. Nosotros, ¿qué hacemos? Pensamos que los chicos tienen un concepto de ciclo del agua muy local, que la gotita que se evapora acá, luego se condensa, precipita en el mismo lugar. El agua precipitable de Córdoba proviene de muchos kilómetros de acá. El paper lo dice, proviene de evaporaciones en el océano, en la región cercana a Brasil, que después corriente de aire las traen a Córdoba. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitirle eso a los chicos? Que aun cuando la cuenca es nuestra unidad para territorio,
tenemos que prestar atención a todos los procesos regionales que nos terminan afectando. Cualquier intervención que se haga en la zona del Amazonas nos va a terminar afectando porque va a intervenir en ese ciclo del agua que nos llega hasta nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir eso? Hicimos una hoja con todos los procesos físicos involucrados y trabajamos con una directora de una escuela, dos escuelas primarias, una pública y una privada, la pública es rural, y le transmitimos estas ideas y la directora de la escuela privada le puso texto y la escuela pública le puso las ilustraciones. Entonces los chicos están aprendiendo en la escuela de material de una revista científica. Y no solo eso, sino que después de ese paper, con las ecuaciones de ese paper, se hizo una visualización que ganó el año pasado. El video, por favor. Es unos segundos nomás. Con las ecuaciones que están publicadas en el paper, se hicieron visualizaciones. Esa visualización ganó el primer premio de las aplicaciones del Centro Nacional de Supercomputadoras en Estados Unidos. Entonces, con esas visualizaciones nosotros estamos trabajando. Creo que en esa lo van a poder ver. Bueno, está... sí, en el segundo 44, por favor. Bueno, están las simulaciones y cómo esas simulaciones muestran cómo el aire, esa masa de humedad, lo que está representado ahí, la masa de humedad, y cómo en algunas situaciones esa masa de humedad llega a nuestra región, y en esa región es donde está la Sierra de Córdoba, y esa masa de aire húmedo cálido que viene del norte interactúa con las sierras, con frentes fríos que vienen del sur y generan esas tormentas muy particulares. Entonces, esta información que ustedes están viendo acá la está viendo un chico en una escuela rural y está aprendiendo sobre estos procesos con este material que ganó el premio el año pasado en un congreso en Estados Unidos y de una revista, de un artículo en una revista internacional. La que sigue, por favor, la presentación. Ya falta poquito. Y bueno, eso trabajamos para el nivel primario, para el nivel secundario ahora estamos trabajando. El desafío fue doble. Estamos mandando un paper al Water Resource Research, ya lo mandamos, pero a la vez estamos generando esta publicación. ¿Qué significa eso? Que los chicos de la escuela, una vez aprobado el paper, van a aprender del mismo material actualizado en el momento que sale la revista. O sea, van a tener información, y en este caso estamos trabajando en cómo el cambio del uso del suelo afecta a todos los flujos de agua, a todo el balance de humedad en la región. Y eso lo estamos trabajando con... Es interesante esto, porque con la Dirección de Escuelas Técnicas estamos trabajando con las escuelas agronómicas. Y en las escuelas agronómicas, con la intervención nuestra, estamos transmitiendo el modelo de gestión que tiene la provincia, donde trabaja el Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que un mal manejo del agronómico genera perjuicios en los recursos hídricos, y un mal manejo de los recursos hídricos genera perjuicios agronómicos. Entonces, ya desde la escuela le estamos mostrando a los chicos cómo sucede esto, y esto va a ser un material que van a estar trabajando los chicos de las escuelas agronómicas. La siguiente, por favor, ya para terminar. En la educación no formal hacemos hincapié en la ciencia ciudadana. Cuando pensamos en la ciencia ciudadana, pensamos en la participación del público general junto a científicos, no solo en la toma de datos, que es lo que está comúnmente observado, sino en el diseño de las investigaciones y la interpretación de los procesos. Las variables, de acuerdo a ese artículo, las variables que más la gente se motiva a medir es precipitación, niveles de río y caudales. La siguiente, por favor. Y eso es lo que se puede ver acá, nuestros dos proyectos, el Mateo.R, que ahora incluye a los residentes, el apellido de Mateo, el proyecto Mateo es un homenaje a Mateo Ravaglio, un estudiante fallecido. Entonces, lo que pusimos es Mateo.R, haciendo honor a su apellido, porque incluye a los residentes. Eso para el proyecto Ciencia Ciudadana en Mateo, y en Cazadores Crecidas, bueno, un proyecto que tiene la facultad, los colegas de la facultad, y estamos trabajando en el registro espontáneo, que puede ser cualquier persona que, por ejemplo, pasa por el río Suquía y observa lo que está pasando y filma un video. Registro preferencial, que en el caso del Ministerio de Servicios Públicos sería Patrulla del Río, que está todo el tiempo trabajando sobre las márgenes del río y toma un video en particular, y las estaciones fijas como las que están puestas en el panel. Para terminar, la que sigue. Toda esta información le hemos trabajado a nosotros. Para mí fue un orgullo trabajar en este capítulo del libro para la UNESCO, donde nos pidieron que traslademos esta experiencia a ese libro. Y fue muy interesante trabajar con los colegas de la Administración Provincial de Recursos Hídricos y también con nuestros colegas del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Entonces, gente de la universidad, de dos universidades, una nacional y una internacional, trabajó junto
con gente de la gestión de, en el área de recursos hídricos y educativos preparando este capítulo. Toda la información que está incluida en esta presentación y en la que va a dar Gonzalo, creo, está todo incluido en ese capítulo para el que lo quiera. Así que bueno, muchas gracias. Creo que ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que siempre es un placer poder escuchar todas estas tareas que realiza en conjunto. Bueno, adelante, ingeniero. Muy bien, muy buenos días a todos, a los presentes y a los que están de forma virtual. No creo que hable tan rápido como Marcelo, sinceramente. O sea, pero bueno, trataremos de ser rápido. Comentarle que a través del Ministerio de Servicios Públicos siempre se ha estado difundiendo, haciendo difusión y concientización del uso del agua a través de distintos trabajos como son, por ejemplo, trabajos relacionados con la ida a colegios, con charlas. También se han hecho, como es el Pipa la Gotita, que es un... hace difusión relacionado con los recursos hídricos, pero todos estos trabajos que son trabajos que son puntuales, temas específicos que tocan de distintos relacionados con los recursos hídricos, era necesario plantear un programa de educación que sea específico para trabajar en conjunto con los docentes. Es por eso que en el año 2017, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos y después lo continuamos a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, se formó la Escuela del Agua. La Escuela del Agua, que es un programa que trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Educación, en el cual tiene como objetivo fundamental trabajar de forma transversal todas las temáticas relacionadas con los recursos hídricos y con el cuidado del agua, y está orientado a todos los docentes de las escuelas provinciales de todos los niveles de educación. La siguiente. Bueno, como objetivos nos planteamos en el comienzo de la Escuela del Agua a resaltar la identidad de Córdoba con relación a su riqueza hídrica, fortalecer una visión integral del agua y sus usos y promover la responsabilidad ciudadana. Siguiente. Bueno, como características fundamentales que tiene la Escuela del Agua es que es interinstitucional. No solamente trabajamos entre los ministerios, sino trabajamos con distintas instituciones nacionales, provinciales, municipales, que tratan cada una de las temáticas que trabajamos en la Escuela del Agua. Así que hay un apoyo muy importante de todas las instituciones, viendo que bueno, un poco lo que también plantea Marcelo en la charla que dio, que bueno, que no es una temática solamente de nuestra o de la del APRI, sino que es una temática de muchas instituciones, que es importante que cada uno dé su punto de vista y que trabaje en conjunto con la educación, con los docentes, para dar a conocer lo que es el cuidado y el recurso hídrico, también con el cuidado ambiental a nivel de cuenca. El siguiente. Ahí está. Bueno, y otra de las características que tiene la Escuela del Agua es que es un curso itinerante. Nosotros lo que nos propusimos de un principio es trabajar con la cuenca y con los docentes que viven y trabajan en esa cuenca. Es por eso que nosotros lo que realizamos son las sedes, trabajamos por lo general son tres sedes a nivel anual, en el cual en esa sede se convoca a los distintos docentes que viven y trabajan en las distintas localidades que están dentro de la cuenca en la cual vamos a estudiar.
ya sea, digamos, hemos hecho sede en la localidad de Miramar, en Villa de las Rosas, y bueno, como... ¿continúa? ¿La siguiente? Bueno, como línea de acción en la Escuela del Agua, tenemos 5 líneas de acción. Dos que están referidas a los docentes, en el cual tenemos el curso anual Agua y Cultura, que son 5 módulos con un trabajo final a fin de año. Ese trabajo final nos permite que el docente pueda trabajar con los alumnos de grado del curso que han tenido, que están llevando en ese año. También realizamos cursos diarios a pedido de las escuelas, de los docentes, en función de la temática que les interesa o les preocupa. Después también con esto de que estamos realizando una relación con los municipios al hacer sedes, también ha habido una necesidad a través de los municipios de la comuna de gestar también un curso de capacitación de técnicos, que lo hemos llamado Agua y Territorio. Es un curso que son 5 clases, una por mensual, cada una mensual, en el cual tratamos distintas temáticas relacionadas más técnicos, digamos, por ejemplo, para dar un ejemplo, 847 o Línea Rivera. También en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba realizamos capacitaciones a estudiantes universitarios. Hemos realizado lo que son las regatas, que hace 2 años le hicimos en la zona de Río Tercero y también en los canales de Río de Villa Dolores. También, bueno, se hacen cursos de capacitaciones, también de pedido de cursos de diarios también a las escuelas. Y bueno, el año pasado nos propusimos hacer las jornadas, las cuartas jornadas nacionales y las primeras jornadas provinciales de agua y educación, en el cual sería la quinta actividad que hemos tenido dentro de la Escuela del Agua. Continúa. Bueno, un poco dar un ejemplo de uno de los módulos que realizamos dentro de la Escuela del Agua. Es el primer módulo que trabajamos con los docentes, es Cuenca y Territorio. Trabajamos los conceptos de cuenca. La cuenca es la cuenca en la cual ellos viven y tienen su escuela, y se trabaja con las características específicas que tenemos de esa cuenca. Y una actividad que siempre nos da mucho gusto realizar es la maqueta de cuenca, que un poco lo mencionó también Marcelo en la presentación anterior, que es una maqueta que se va armando en función de capas con líneas de nivel. Lo importante es que esa maqueta está hecha en goma eva, entonces lo bueno que tiene es que le podemos tirar agua. Entonces, de esa forma, los docentes ven cómo llueve en una cuenca y puede determinar la cuenca, los límites de la cuenca, el punto de cierre de la cuenca, los ríos más importantes, los cauces. Así que bueno, la verdad que es un juego que siempre lo disfrutamos con el grupo del Z, que siempre lo realiza a ese evento. Y bueno, esto es parte de uno de los módulos, son 3 módulos más. Yo quería explicar esto como para que no irme con el tiempo. Continúa. La próxima. Bueno, una vez que están hechos los 4 módulos, se realizan los 4 módulos, los docentes, como expliqué anteriormente, realizan un trabajo final con una temática que les haya gustado de todo lo que han visto en los cursos de la Escuela del Agua, con el curso que ellos tienen ese año. Lo interesante de mostrar de esta diapositiva es que es muy variado los niveles de educación y a su vez los distintos temas. Por ejemplo, que está a la izquierda es una escuela que son primarios de adultos, en el cual la temática que ellos han tratado, la parte sería la temática del recurso hídrico, pero orientado del lado de la música.
Después, en el medio tenemos primario, jardín, que también han tocado, han visto la temática del agua, pero a través de las ciencias sociales y ciencias naturales. Y en el último tenemos un curso de sexto grado. Así que lo bueno es ver también los distintos niveles que han estado trabajando, los distintos docentes con los que hemos estado trabajando en la Escuela del Agua a través de estos años. El año pasado, obviamente por el tema de la pandemia, no pudimos realizar la Escuela del Agua. Este año estamos tratando de llevarla a una Escuela del Agua virtual, tratando de no perder ese concepto de itinerante, de poder trabajar con una determinada cuenca. ¿Continuamos? Tenemos curso de agua y territorio, que es un poco lo que le expliqué hace un rato, que es orientado a técnicos de las distintas localidades. Y lo interesante de esto es que los docentes de la escuela, del curso, son técnicos y profesionales que trabajan en la Administración Municipal de Recursos Hídricos. Y bueno, esto ya por supuesto toca temas más específicos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí se ve la foto del Marce que está dando línea de ribera. Está Francisco Gordillo con la parte legal. Y se hace, creo que es una forma también de poder acercar la repartición pública y también las dudas o las necesidades que tienen las distintas localidades a nivel técnico, e ir a esas localidades y poder tratarlo específicamente con ellos. Estos directamente son cinco cursos sin trabajo final, pero esto, como también el anterior, lo bueno que tiene que a fin de curso hacemos una visita a obras. Entonces, por ejemplo, la primera vez que fuimos con los docentes fuimos a Pichana y ellos pudieron ver cómo era la apertura de válvula. Por ejemplo, son cosas que por ahí de otra forma no lo van a ver, y ver estar adentro de una galería de inspección de una presa también es muy interesante que los docentes lo vean. ¿El próximo? Bueno, el otro de los temas o de los puntos que tiene la Escuela del Agua, como les expliqué recién, son cursos de un día, en el cual también los docentes nos solicitan alguna temática particular que les preocupa o les gustaría tocar. Y bueno, nosotros armamos el curso, vamos al colegio y a su vez invitamos al docente o al técnico, al profesional que está capacitado para poder dar la charla. Muchos de estos cursos están muy orientados también a servicios públicos. Por lo general, los cursos que son de un día nos solicitan siempre temáticas relacionadas con servicios públicos, así que lo que son los ingenieros que trabajan en servicios públicos siempre nos acompañan. La siguiente. Bueno, y en el año pasado, con la problemática que tuvimos en la pandemia, ya habíamos decidido al principio, obviamente, antes de todo esto, hacer las jornadas nacionales y las jornadas provinciales de agua y educación, con el apoyo del COIFE. Al principio iban a ser, por supuesto, presenciales, pero tuvimos que virar a las virtuales, en el cual la verdad que al principio teníamos muchas dudas, preocupaciones. Es algo que nunca se había hecho, es inédito por la magnitud del evento. Pero bueno, nos animamos junto con César Suaya a encarar las jornadas, y que la verdad que nos dio muchas satisfacciones porque llegamos a muchísimos más docentes que de forma virtual, de forma presencial no lo íbamos a hacer. Muy también federal, hubo participación de docentes de todas las provincias. Y la siguiente. Y para ello tuvimos que armar una plataforma específica para hacer las jornadas.
En esa plataforma cada interesado se podía inscribir, tenía todas las actividades, ingresaba a los talleres, a las conferencias, a los paneles y también podía subir el trabajo, el trabajo que querían presentar en estas jornadas. La siguiente. Bueno, como números, fue muy interesante ver, nosotros nos habíamos propuesto al principio que la inscripción iban a ser aproximadamente 1.500 inscriptos. Eso es la experiencia que un poco nos daba. Superamos, fuimos a 3.100 inscriptos. Todas las provincias estaban representadas por docentes o por técnicos que estaban interesados. Casi el 60% han sido docentes los que han participado. Dentro de las jornadas pudimos tener muchos participantes en lo que es conferencias, en los paneles, en los talleres, ¿verdad? 112 panelistas de muy variadas también las temáticas, de los cuales también muchos fueron docentes que explicaron cada uno de sus trabajos que realizaron a través del aula, así que fue muy enriquecedor. A su vez es como que todos estaban a igual de condiciones para exponer. Eso significó que hubo 107 trabajos con 343 autores. La verdad que para un evento es muy bueno el número de trabajos. Así que esto para nosotros fue algo, la verdad que muy nuevo. Creo que la virtualidad vino para quedarse. Creo que esto facilita a muchísimos docentes que de otra forma no lo iban a poder realizar el curso, a través de, por supuesto, del tiempo o a veces no poder viajar a la localidad donde es presencial. Así que la idea al principio habíamos planteado que era 2020 virtual y 2021 con un cierre de uno o dos días presenciales, porque es como que la presencialidad no la queríamos soltar. Pero bueno, estamos analizando entre lo que seguimos teniendo el problema de pandemia y que realmente la respuesta ha sido muy buena de hacer un cierre virtual con algo presencial. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ahora sí, contarles, ¿no?, de qué manera fuimos desarrollando todo este encuentro, que algunos van a ver ustedes, serán de manera presencial, y nos complace saber que hay otros de manera virtual, porque están o acá en Córdoba o en otros países también. Pero en este caso vamos a meternos ya en el módulo pronósticos. Pronósticos con la temática tecnologías, herramientas y aplicaciones para el análisis y previsiones que permiten mejorar la gestión de los recursos hídricos. Por eso invitamos a quien está de manera presencial acá con nosotros, Andrés Rodríguez, ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias del Mar de la Universidad Politécnica de Cataluña en España, profesor titular plenario y director del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, coordinador del Observatorio de Monitoreo Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba y responsable del Laboratorio de Hidrometeorología de la Facultad de Ciencias Físicas Exactas y Naturales de acá de la Universidad Nacional de Córdoba desde septiembre del 2020. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días. Muchísimas gracias y feliz Día del Agua a todos, todas. No sé qué hacer con el barbijo porque se me empañan los lentes, si no veo no puedo hablar, así que voy a estar semi barbijeado. Si podemos por favor entonces poner la presentación. Arriba a la derecha aparecemos algunos de los más viejos que estamos trabajando con mucho cariño en el agua de nuestro país y nuestra provincia desde hace años, pero el señor del medio, para quienes son más jóvenes, es el ingeniero Antonio Federico.
Antonio nos dejó el año pasado, enfermo y activo. Sorprendentemente, en 48 horas nos dejó por coronavirus. Y hablar del Día del Agua sin saber quién es, no está bueno. Así que podría pasar todo mi tiempo de exposición hablando de Antonio Federico y agradeciéndole lo que nos enseñó. Y vaya esta foto entonces en su homenaje y reconocimiento por lo que nos enseñó e hizo. El currículum de Antonio llevaría más tiempo que el que yo tengo. Siguiente, por favor. Y le voy a sugerir a quien está haciendo la presentación técnica que no espere que yo diga nada, que cada 40 segundos él ponga otra transparencia, porque así vamos a andar mejor, más rápido. Bien, me toca contarles qué hacemos en pronósticos y servicios dedicados desde el Observatorio de Monitoreo Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba para la región centro de la República Argentina y para la propia provincia. Es raro, este es el primer observatorio en su naturaleza de la República Argentina. Los cordobeses tenemos por tradición ser comechingones rebeldes, originarios, y fundar cosas que dejan hitos en nuestra historia del agua en la Argentina. Bueno, en la línea va, en la línea de esto de crear hitos es que estamos. ¿Quiénes somos? Somos un consorcio. Otra foto aparece también aquí al medio. No es casual. Esta foto es del 31 de marzo del año 2017, aquí, en este edificio, en esta casa. Algunos estamos, otros están virtual y otros también nos dejaron. Quien fue nuestro profesor, el ingeniero Chini, recibió una distinción ese día. Venimos de gente que es 80% agua y nos enseñó cosas. Transmitimos ese legado a nuestros discípulos, colegas y amigos. Y es obligación que así sea. La vida es un río y es río de agua. Entonces, tenemos que saber de dónde venimos para entender qué queremos hacer y a dónde vamos. Somos un consorcio de más de 20 instituciones hoy. Cada transparencia que yo presento cada tanto, tengo que actualizar el número de instituciones que integran el Observatorio Hidrometeorológico. ¿Y qué hacemos desde este lugar? Este lugar reside desde el 19 de diciembre del año 2019 en Casa de las Tejas, pero tiene varios sitios periféricos, como tantas instituciones lo integran. Hacemos pronósticos. ¿Pronósticos de qué? Pronósticos dedicados, pronósticos a medida, pronósticos específicos. Yo voy a intentar ilustrar en 3 o 4 ejemplos qué podemos hacer cuando ponemos gente a trabajar orientada a requerimientos. Trabajamos en función de una demanda real. Argentina tiene más de 70, 76 deben ser los consejos federales. Argentina es un país único en su estructura, es una república federal unitaria en algunos aspectos, federal en otra. El agua, por el 124 bis de la Constitución, reside en los territorios provinciales, el COIFE lo tiene muy presente. Entonces, tenemos que intentar federalizar algunos requerimientos. Pero en temas hidrometeorológicos las escalas son globales, exceden la de Argentina y, como bien mostró Marcelo precedentemente en su excelente presentación, a escala subcontinental como mínimo, como mínimo. Y cuando hablamos de clima nos vamos a escala global, y si hablamos de tendencias hablamos del sistema planetario, porque es el Sol el que manda. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar estas escalas donde hay un servicio meteorológico nacional que tiene funciones y hay requerimientos locales, específicos, puntuales? La escala de nuestras tormentas convectivas es de una escala de kilómetros, imposible de atender desde herramientas más globales. Bueno, ahí es donde el Observatorio Hidrometeorológico pretende apuntar a requerimientos específicos y reales en la región. Capacidades. Tenemos matemáticos, físicos, astrónomos, electrónicos, ingenieros en computación, civiles, hidrólogos, físicos. O sea, realmente somos muchas personas y muchas disciplinas pertenecientes a distintos organismos e instituciones. Esa foto corresponde al día en el que se inaugura la sede física. Ahí nos acompañan Horacio Osuna, presidente vitalicio de INVAP, y Julián Báez, responsable de la Regional Sudamérica de la Organización Meteorológica Mundial. Bien, ¿qué cosas hacemos concretamente, por ejemplo, para este ministerio, para el Ministerio de Servicios Públicos, uno de los 4 ministerios que fundaron este observatorio? Hacemos modelado numérico de tiempo. Cuando digo modelado numérico de tiempo, hablo de corto plazo.
Usamos herramientas globales como GFS o el modelo europeo global para anidar nuestro dominio. El dominio en el que trabajamos tiene, bueno, la región centro y otras regiones de la Argentina. Y allí hacemos pronósticos de ventanas temporales de corto plazo, dos veces al día, en una escala espacial de 4 kilómetros de tamaño de malla. Pronosticamos por cuenca, la figurita de la derecha de colores son las cuencas que la provincia nos dijo, aquí nos interesa promediar, pero podemos entrar al interior, ¿no?, de esas cuencas en los requerimientos. Hacemos también pronósticos de viento asociados, donde hay otro tipo de usuarios específicos. Trabajamos en embalses, en cuerpos de agua, haciendo algo que también se informa pionera, se encargó desde este Ministerio para el Embalse San Roque, como en las estaciones de monitoreo del agua en aquella época, hace décadas, con Australia. Hoy lo hacemos con tecnología cordobesa, ya en dos embalses. Hacemos pronóstico, calibración de radares. La animación que aparece abajo a la derecha es una tormenta tridimensional visualizada sobre las sierras de Córdoba. El puntito blanco al medio es la localización del RMA1 del radar, el primer radar meteorológico de la red del Sinarame que se calibró aquí en Córdoba y desde el Observatorio Hidrometeorológico. Bueno, formamos recursos humanos especializados en cada una de las áreas, en física de la atmósfera, en recursos hídricos, en meteorología radar, etcétera, etcétera. Bien, pero no es el único usuario. Otro ministerio integra este observatorio, el Ministerio de Gobierno, donde está la Secretaría de Control de Riesgo, Emergencia y Cambio Climático. Bueno, tiene un nombre muy largo que también lo va cambiando. Y Defensa Civil. Esa pantalla, por ejemplo, es la aplicación Repromat, con la que trabaja la gente de Defensa Civil para poder ver online el estado y en color semáforo. Ahí está en verde todas las estaciones porque están en situación de tranquilidad. Si estuviésemos en un evento desarrollándose una tormenta, aparecería alguna estación en amarillo, y si estuviésemos ya por sobre un umbral estaría en rojo. Hacemos aplicaciones para fuego, para incendios, y las ponemos disponibles en plataformas móviles. En la web, sugiero que vean el sitio web OHMC Comar. Ahí hay realmente un montón de aplicaciones que exceden el tiempo disponible. Y en esta imagen que aparece allí, sugiero que después la vean. Esta aplicación fue desarrollada a tiempo real con CONAE y gente del observatorio. Los puntos en rojo, amarillo y marrón que aparecen abajo son los focos de calor, los incendios en la historia de días y de horas que han ocurrido en Córdoba, a la cual se le acopla el pronóstico de corto plazo de viento para que entonces el comisario general, el secretario a cargo, Viñeta, pueda planificar qué va a hacer esa tarde y mañana con el cuerpo de bomberos y de voluntarios en los incendios que tenemos. Es decir, hemos desarrollado herramientas muy específicas acoplando sensores remotos, como las aplicaciones de GOES 16 para focos de calor con el pronóstico de viento, pero ahora ya no por cuenca, como lo pide Nico Guillén en el APRI, sino por zona bajo incendio, ¿sí? Y con pronósticos y análisis de meteorólogos específicos, dedicados durante la emergencia, partes cuatro veces al día. Bien, estamos en este momento desarrollando en la cuarta etapa del trabajo para el Ministerio de Gobierno las aplicaciones de celular de incendios. Otro de los actores para quienes estamos trabajando y desarrollando herramientas es la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, la EPEC. Estamos trabajando en varios frentes, haciendo un trabajo de ajuste de inteligencia artificial, que son redes neuronales artificiales entrenadas a predecir la demanda de energía en función de la sensación térmica, que combina humedad, temperatura y viento a futuro. Hemos calibrado la historia de las tres estaciones, subestaciones transformadoras de Córdoba, y las alimentamos con pronósticos meteorológicos para que la EPEC tenga un pronóstico de demanda de energía y pueda planificar el despacho. Quiero aclarar que podemos estar orgullosos los cordobeses que en Córdoba la EPEC tiene desde finales del año pasado muchísima más capacidad de pronóstico de su propia demanda de energía que CAMMESA para el Gran Buenos Aires. Y estamos avanzando en la segunda etapa del trabajo de EPEC, en el que hemos agregado el pronóstico de viento a lo largo de las líneas de alta tensión, ¿sí? Y lo que aparece en esa transparencia actual, el pronóstico de tendencias climáticas a tres meses, incluso ajustando con el efecto de pandemia en la demanda de energía. Ese fue un requerimiento del ministro. Bueno, o sea, vamos desarrollando productos
a tiempo real y de una manera sumamente específica. Bueno, allí aparece, por ejemplo, el pronóstico de viento a lo largo de las líneas de transmisión de alta tensión en la provincia de Córdoba. Es decir, fíjense cómo el pronóstico se orienta y se dedica específicamente, tanto en el espacio como en la variable, como en el tiempo, ya sea precipitación para manejar un embalse acumulada en una cuenca de aporte, vientos a lo largo de una línea de alta tensión o demanda de temperatura en una zona residencial o en una zona fabril o las islas de calor donde están las principales fuentes de demanda de Córdoba. ¿Qué tenemos hacia adelante? Desarrollos, desafíos, trabajo futuro. Esta mañana César me enviaba generosamente la imagen de la derecha, que es un sueño, es la etapa 3 del Cinarame, expandir la red de radares que Argentina integró en el número de 20 a más. Y claramente hay un requerimiento de poder cubrir el corredor Mendoza-Córdoba con un radar, no sé si en Villarreal o en San Luis, al sur de Río Cuarto, por allí, cubriendo ese blanco que nos queda entre los radares de Mendoza, La Pampa y el RM1 en Córdoba. Radares nuevos, radares banda X. La imagen que está abajo es una reunión en la sala en el centro de operaciones de volvé atrás, por favor, la siguiente. Esta es la única vez que te pido que vuelvas atrás. La imagen que está abajo es de hace unos días, poquitos días, en la sala de operaciones del observatorio que no cerró en su servicio en todo el año de pandemia. Allí estamos reunidos con tres empresas tecnológicas de la Argentina de punta y a la cabecera se siente el ingeniero Enrique Pescarmona. Estamos analizando la posibilidad de proveer, desarrollar e instalar radares móviles banda X. Lo que se hizo los DOWS, los Doppler on Wheels de Relámpago, poder tenerlos aquí apuntando a hacerlo con tecnología propia y con nuevo instrumental también. Lo que aparece arriba a la derecha es un disdrómetro, lo que está abajo es un radar banda X móvil. Es decir, estamos intentando expandir y ampliar el tipo de tecnología, por supuesto, de la mano de la provincia. Lo miro a Horacio porque estamos esperando poder concretar las compras y subastas para nuevos equipos para ponerlos arriba de las camionetas. Nuevas carreras. Estamos abriendo la carrera de hidrometeorología en Córdoba con el apoyo de los decanos de Exactas y FAMAF para cubrir una vacancia disciplinar en toda la Argentina. Estamos desarrollando propuestas para el cuarto ministerio, Agricultura, en brindar servicios específicos al sector productivo. Serán ellos quienes nos digan qué herramientas necesitan. Tenemos algunas ideas, estamos trabajando con gente de INTA y gente de agricultura de la provincia. Hoy simplemente podemos decir que forma parte de la agenda futura de trabajo del observatorio. Hay productos asociados a heladas, a predicción de granizo, a predicción de sequías. Otro de los requerimientos que tuvo tiempo hace menos de un mes son los pronósticos a corto plazo extendido. ¿Qué es corto plazo extendido? En la máxima capacidad de pronóstico creíble en herramientas numéricas tipo WRF. Lo que aparece a la derecha es para la cuenca del tercero el pronóstico de precipitación acumulada para 30 días. Irse a 30 días con una herramienta de pronóstico tipo WRF es ir al límite de la física. Ahí estamos usando GFS y estamos viendo la posibilidad de combinarlo con el modelo europeo. Esto es para manejar las situaciones reales. Otro caso también que hemos trabajado para SENASA es en el seguimiento de las mangas de langosta. Langostas que entraban de Paraguay o que se levantaban en Formosa y las veía el radar, creo que es el RMA5 de Lomitas en Formosa. Cuando hay predicción de calor, podemos saber que el día siguiente es posible que si hay calor y viento, las mangas se levanten y poder seguirlas con el radar. Eso lo hicimos, pudimos seguir mangas de langostas, mariposas, cenizas de incendios, todo ese tipo de aplicaciones no convencionales o de blancos, no meteorológicos, lo hemos hecho con el RM1. Bien, no va a haber espacio para preguntas, esto queda atrapado ahí, así que pasemos a la última, simplemente donde les digo feliz Día del Agua, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al ingeniero Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por hacerse presente. Ahora sí, vamos a irnos virtualmente a Estados Unidos, porque ahí nos está esperando Steve Nesbitt, es profesor, dirige un grupo de investigación en el Departamento de Ciencias Atmosféricas,
donde esos intereses de investigación y docencia residen en la percepción remota de la precipitación, utilizando sensores de radar y microondas pasivos, meteorología de mesoescala, dinámica de nubes y microfísica, interacción tierra-atmósfera y simulación numérica, ciencia de datos y computación de alto rendimiento. Ha participado de 19 campañas de campo en los 5 continentes y fue el investigador principal de la campaña de campo internacional NSF NASA NOAA Relámpago para estudiar el clima de alto impacto en Argentina entre 2018 y 2019. Desde Estados Unidos lo vemos en pantalla y está con nosotros Steve Nesbitt. Adelante, por favor. Gracias por la amable introducción y feliz Día Nacional de Agua. Estoy aquí para hablar sobre las actividades de pronóstico que surgieron del proyecto Relámpago Cacti y algunas direcciones de investigación futuras que serán objeto de nuevas colaboraciones. Una de las razones por las que estamos aquí hoy es el centro de Argentina, es la zona donde se producen algunas de las tormentas convectivas más intensas del mundo. Los datos que analizando durante los últimos 20 años han demostrado que las tormentas en Argentina son únicas en la climatología global. Estas tormentas con características especiales, como se muestra en las marcas de temperatura microhondo en el panel superior izquierdo, los rayos más intensos en las tormentas y los sistemas convectivos más organizados del planeta que han producido las lluvias más intensas que en cualquier parte del mundo. Próximo. Desafortunadamente, estas tormentas provocan algunos desastres climáticos muy graves, incluidos tornados ocasionales, granizo frecuentes y eventos de inundaciones comunes que impactan en la Cuenca del Plata en general. Muchas de las tormentas en la parte central y oriental de la Cuenca del Plata son inundaciones fluviales, que son el tipo de grandes sistemas convectivos de mesoescala, que se pueden observar fácilmente desde el espacio. Sin embargo, los modelos globeros no predicen las tormentas con mucha habilidad. Eso se debe en parte al hecho de que estos sistemas contienen procesos que ocurren en escalas pequeñas que su propagación y intensidad de iniciación y errores en su representación conducen a errores de pronóstico. Los pronósticos precisos de estos sistemas dependen de las condiciones iniciales precisas en los modelos meteorológicos y, lamentablemente, muchas de las regiones de América del Sur subtropical no tienen redes de observación extensas con las que inicializar estos modelos. Esto requiere conjuntos de datos adicionales para inicializar y evaluar los pronósticos de estos peligrosos sistemas. Próximo. Desde que el estudio de los sistemas convectivos globales comenzó hace unos 25 años con la llegada de análisis de datos satelitales, varios estudios han examinado por qué las sierras de Córdoba en particular son un foco para inicio de sistemas convectivos extremos que producen fuertes lluvias. En su trabajo de doctorado que fue completado en 2015, Luciano Vidal, un investigador que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional, publicó un estudio pionero que examinó los componentes de los sistemas de lluvias intensas y tormentas convectivas extremas cerca de las sierras de Córdoba. Este trabajo mostró que esta zona era una región clave para el inicio de tormentas convectivas que afectan la Cuenca de la Plata, pero también descubrió que los sistemas frontales que se acerban desde la Patagonia eran más mecanismos importantes para iniciar tormentas convectivas extremas. También descubrió mecanismos claves que dictaban la variabilidad diurna de las tormentas en las sierras de Córdoba, que a menudo se iniciaban en la tarde, pero también se extendían por la noche, creciendo y produciendo fuertes precipitaciones nocturnas sobre los llanos y a veces sobre las sierras de Córdoba. Próxima, por favor.
La instalación del radar meteorológico 1 en Córdoba ha permitido profundizar en el estudio de las fuertes tormentas en Córdoba. Con este sistema se han observado tormentas de supercélulas que han producido tormentas de granizo de tamaño cercano al récord mundial y han producido importantes publicaciones en la literatura científica sobre la producción de granizo gargantuan. La famosa tormenta de granizo gargantuan que ocurrió en Villa Carlos Paz destaca un ejemplo del modo de tormenta que produce múltiples peligrosas al mismo tiempo, incluido el granizo y las fuertes precipitaciones que afectan a los habitantes de las sierras de Córdoba frecuente. Este tipo de peligros intermezclados fue un de los temas de estudio de la campaña de campo relámpago que ocurrió en 2018. Próximo. Relámpago, que significa detección remota de electrificación, procesos de microescala, de mesoescala con observaciones terrestres adaptivas, fue la campaña de campo más grande jamás realizada en tierra fuera de los Estados Unidos. Relámpago fue patrocinado por la Fundación de Ciencias Nacional de Estados Unidos, del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y el Gobierno de Córdoba. El Departamento de Energía de Estados Unidos patrocinó un proyecto hermano llamado Cacti o aerosol de y nubes y interacciones complejas del terreno. En conjunto, este proyecto estableció observaciones de línea base que detrayeron los procesos involucrados en las tormentas convectivas cerca de las sierras de Córdoba y los Andes en Mendoza. Este proyecto ha generado una mina de oro de datos gigante para el análisis de que se llevará a cabo durante la próxima década. Próximo. Uno de los objetivos del relámpago es poder mejorar el pronóstico de convección severa en el sureste de América del Sur. Esto incluye técnicas numéricas de predicción meteorológica para pronósticos con escalas de tiempo hasta varios días que son relevantes para la predicción de hidrológica en Córdoba. Además de proporcionar excelentes estudios de caso para evaluar los procesos que conducen a fuertes precipitaciones en la región, también podemos utilizar las observaciones para realizar valoraciones detalladas de pronósticos. Además, utilizaremos los datos recopilados para mejorar el pronóstico a corto plazo, lo que ahora llamamos modelos de lanzamiento para predecir peligros en la periodo de tiempo de 0 a 24 horas. También se usarán los datos para evaluar nuevos radares y herramientas de base de satélites para evaluar pronósticos y pronósticos a corto plazo, o nowcasting en inglés, utilizando datos de radar y satélite. Próximo. ¿Cómo se utilizan los datos que recopilamos para evaluar los modelos de pronóstico? Las observaciones de relámpago cacti que incluyen datos de imágenes satelitales cada un minuto y instrumentación móvil, incluidas las estaciones meteorológicas móviles y fijas de radar, los lanzamientos de globos meteorológicos y los datos de terreno que recopilamos durante la campaña, se utilizan para evaluar simulaciones de modelos de alta resolución de los casos que observamos. Los casos fueron muy intensos, incluyendo este caso observado en el 10 de noviembre, que produjo granizo severo que impactó algunos de nuestros instrumentos. En esta figura se ve el despliegue junto a las imágenes satelitales de la tormenta que observó en este día, además de los datos del radar de Córdoba. Se muestra la mirada que tiene en mi rostro al examinar la tormenta gigante que extendía casi 20 kilómetros sobre el nivel de suelo
cerca de Almafuerte, Córdoba. Próximo, por favor. Este dispositivo muestra algunas de las imágenes de radar de detalles que recopilamos en este día, incluidos los datos del radar del Departamento de Energía que se desplegó cerca de Villa Chicanto, que muestra la rápida evolución de la tormenta en solo 45 minutos, así como la estructura muy turbulenta de la tormenta, como indican las flechas curvas. En el lado derecho se ven imágenes que granizada de uno de los radares Doppler móviles sobre ruedas que se desplegó azul del río Tercero durante este evento. La tormenta produjo granizo del tamaño de una pelota de béisbol y fuertes precipitaciones. Próximo. Durante el transcurso del relámpago, ejecutamos un conjunto de simulaciones de modelos WRF que utilizaron para implementar la instrumentación móvil de manera oportuna. Estos modelos fueron ejecutados por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, la Universidad Estatal de Colorado y la Universidad de Illinois. Estos modelos formaron un mini conjunto de soluciones que usamos además del sistema de pronóstico global administrado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que se pudo usar después de la campaña para examinar el desempeño de cada modelo. Cada modelo tenía una configuración ligeramente diferente que permitió que los llamamos un conjunto de física de introyectura en las soluciones. Esto nos ayuda a comprender la incertidumbre en el pronóstico debido a las diferentes parametrizaciones físicas que usamos en cada simulación de modelo. La extensión se puede utilizar para establecer la incertidumbre en las predicciones. Jimena Casetreto, un estudiante de Palo Salio, autora de este estudio, usó los datos de una variedad de instituciones enumeradas en la parte inferior de la dispositiva para comparar la precipitación estimada a partir de los medidores de lluvia, interpolados una cuadrícula y comparados con la precipitación de salida de cada modelo. Próximo. Aquí vemos el rendimiento de cada modelo en relación con el análisis del pluviómetro. Cada columna de cada figura muestra el resultado de cada una de las ejecuciones del modelo en toda la campaña, 45 días, básicamente. Cada fila muestra un periodo de pronóstico diferente. La fila superior corresponde a las primeras 24 horas de la simulación. La segunda fila corresponde a la 24 a 35 horas de la simulación, y la última fila es 35 a 48 horas de la simulación. Las cifras de la izquierda muestran la precipitación total en cada ejecución durante el todo de periodo del relámpago, mientras que el lado derecho muestra la sesgo. Al observar esta figura, puede ver que hay sesgos dependientes a la elevación de los pronósticos y que el terreno se muestra en el fondo. El modelo de Universidad de Illinois, afortunadamente para mí, podría decir tenía los sesgos sistemáticos más bajos en el terreno alto de las sierras de Córdoba y todas las configuraciones de WRF, y en comparación con el sistema GFS de Estados Unidos. Este resultado muestra que el modelo de la Universidad de Illinois, particularmente la configuración de WRF, tiene potencial para ser un excelente sistema de predicción hidráulica en las sierras. Próximo, por favor.
A continuación, se presenta un análisis adicional de distribución de valores de lluvia para los diferentes modelos de pronóstico. Este análisis solo considera regiones de terreno en Córdoba y, una vez más, los que se muestra es el modelo de Universidad de Illinois tiene la menor cantidad de sesgo en las diferentes valores de lluvia. Es posible que es que la parametrización física seleccionada para nuestro modelo y una resolución alta de 3 kilómetros, pero es un tema de investigación futura. Además, queremos realizar estudios de caso de fuertes precipitaciones que se han observado durante el relámpago y cacti y en eventos posteriores, incluido el evento de fuertes precipitaciones observando el mes pasado en Villa Carlos Paz. También estamos interesados en ayudar a desarrollar modelos de radar y conjuntos avanzando y simulación de datos para la predicción de eventos climáticos extremos e hidrológicos en Córdoba. Desde próximo. En sumario, desde el relámpago CACTE, el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Illinois en Estados Unidos ha proporcionado pronósticos WORF 4 veces del día. Esta información fue recopilada por Palacelio en la UBA y proporcionada para pronósticos hidrológicos en tiempo real en la provincia de Córdoba. Planeamos continuar este servicio en el futuro para ayudar con los recursos hídricos. Esperamos publicar un artículo sobre esta importante actividad para que muestre nuestros procedimientos, nuestros éxitos y algunos fracasos en eventos particulares para que sean difundidos a la comunidad hidrológica y meteorológica internacional. Y gracias a Marcelo García por apoyar esta actividad. Próximo. Le dejo algunas de ambrosas imágenes de la campaña de campo y quiero agradecer especialmente al Ministerio de Servicios Públicos y al Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la provincia de Córdoba por su ayuda para que Relámpago Cacti fuera un éxito. Además, la Universidad Nacional de Córdoba brindó un importante apoyo logístico y ayuda científica antes, durante y después de la campaña. La campaña no habría tenido éxito sin esta ayuda. Esperamos que las colaboraciones desarrolladas durante la campaña produzcan colaboraciones de por vida que ayuden la población y la economía a mitigar los efectos del tiempo peligroso. Finalmente, gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Steve Nesbitt, desde Estados Unidos, y para nosotros es un verdadero placer y una alegría inmensa que podamos primero realizar este encuentro con todos los protocolos que se están respetando aquí de manera presencial con las autoridades que estuvieron presentes y con los expositores. Y además decirles que estamos en el auditorio, para la gente que nos está siguiendo de manera virtual, estamos en el auditorio del Ministerio de Servicios Públicos, que está en la calle Humberto Primo y Cañada, una de las esquinas más conocidas de Córdoba. Y la verdad que para nosotros es un placer poder realizar este evento y poder contactarnos con los expositores desde el lugar donde estén. Una temática que ya la hemos puesto a prueba en el 2020, en el otro encuentro que hemos realizado, y la verdad que resultó todo de maravillas. Así que por eso creo que nos animamos a hacer nuevamente esta apuesta, ahora con una parte presencial, respetando todos los protocolos, y también con la parte virtual. Además, quiero contarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en las redes del APRI, en Instagram y en Facebook. Estamos en Twitter también transmitiendo @MinSPCBA.
y estamos en YouTube, en el canal del APRI, también transmitiendo en vivo para los que nos quieran seguir ahí en las redes. Bueno, y hablando de virtualidad, lo tenemos conectado también a Nicolás Guillén, que es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Ciencias de la Ingeniería, coordinador técnico del Plan Integral de Manejo de Embalses de la provincia de Córdoba. Bienvenido, ingeniero. Adelante, por favor. Hola, bueno, muchas gracias. En primer lugar, a continuación vamos a presentar de manera resumida en un par de minutos para que la comunidad vea cómo se hace el manejo de embalse, ¿no?, en la provincia de Córdoba. Y para ello le voy a pedir, por favor, a mis colegas que pongan la presentación y yo les voy diciendo a medida que haya que ir pasando las diapositivas. Así que bueno, como dije, por favor pasar a la siguiente. La idea de estos minutos es mostrar un poco cómo se hace el manejo de los embalses, aplicando muchas de las herramientas que mostraron colegas que vinieron antes de mí y algunas cosas que van a mostrar a continuación en las próximas presentaciones. Entonces, como muchos saben, la provincia de Córdoba posee decenas de represas y embalses, y los más importantes por su volumen de agua por su espejo son, obviamente, el dique San Roque, el embalse Los Molinos, el sistema de embalses de la cuenca alta del río Tercero, el dique Cruz del Eje, el dique La Viña, el dique Pichana, y los que son más chicos pero que también son importantes son el dique El Cajón y el dique La Quebrada. Por favor, pasar a la siguiente. Cuando nosotros planteamos el plan integral de manejo de embalses, nosotros seguimos los lineamientos o los ejes de la hidrología operacional, que son lineamientos marcados por la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, básicamente esos lineamientos son cuatro y trabajan en forma de ciclo. Nosotros lo que hacemos es, ya van a ver, es medir algunas variables, y luego de medir algunas variables para ver cómo se encuentran las cuencas de los embalses, posteriormente procedemos a simular. Simulamos con herramientas computacionales el comportamiento que van a tener los embalses en los próximos días, semanas, incluso meses. A partir de eso, nosotros simulamos múltiples escenarios y finalmente analizamos los resultados. ¿Qué pasa si ocurre un escenario dado, si llueve más, si llueve menos? Y en función de eso, luego de analizar los escenarios, procedemos a manejar y a operar los embalses. Y es un ciclo, porque si bien nosotros vamos operando los embalses, seguimos midiendo para ver si lo que uno proyectaba y con la simulación se va cumpliendo, y en función de eso, como va midiendo y sigue cumpliendo, se genera este círculo virtuoso de la hidrología operacional. Todos los embalses cuentan con modelos análogos al que vamos a mostrar los próximos minutos, pero para no hacerlo tan pesado, vamos a mostrar el caso tipo del dique San Roque. Pasar, por favor. Una cosa importante dijimos que era medir. Entonces, para medir, nosotros en la provincia de Córdoba contamos con una red de monitoreo muy importante, tanto de sensores de lluvia como de sensores de nivel. Ahí vemos a la izquierda la red de monitoreo importante que tiene la provincia de Córdoba, que tiene el APRI, y también vemos en el centro la red de monitoreo de lluvias y niveles que tiene el INACIRSA. Esto nos es de sumo interés y ya vamos a ver por qué, pero también quería hacer un zoom en la zona del San Roque y mostrar en esos puntos azules cada uno de los sensores de nivel que tenemos en la cuenca del San Roque y aguas abajo, es decir, en el río Suquía. Cada uno de esos puntos azules es un sensor de nivel, la mayoría están en ríos, salvo uno que está en el dique, y que a tiempo real, cada 10 minutos, conocemos el nivel exactamente de cada uno de esos puntos. Es importante conocer el nivel de los ríos porque después nosotros tenemos curvas HQ, es decir, curvas que relacionan el nivel del río con el caudal. Por ende, podemos saber a tiempo real el caudal que escurre en todos esos puntos. Por favor, pasar a la siguiente. Tal como explicaron recién, bueno, mi profesor Andrés Rodríguez, también Steve Nesbitt, ellos nos dan una herramienta muy importante que son las herramientas de pronósticos de precipitaciones. Nosotros contamos también todo el tiempo con pronósticos de precipitaciones para el corto plazo, para el mediano plazo y para el largo plazo. Ahí tenemos algunas de las herramientas que tenemos, vemos el de la Universidad Nacional de Córdoba, el que nos hace la Universidad de Illinois, el proyecto Relámpago, el que nos hace el Servicio Meteorológico Nacional. Y estas herramientas nos permiten conocer cuáles son las precipitaciones que se pronostican para las próximas horas, incluso días, y eso nos da una gran ayuda para el manejo de embalses. Siguiente. El segundo lineamiento de la hidrología operacional decíamos que era la de simular, la de modelar. Y para ello nosotros tenemos una estrategia de modelación. Cada uno de los embalses posee modelos de manejo, de corto y de largo plazo. De largo plazo son herramientas que nos permiten gestionar los embalses para el próximo semestre. Entonces nosotros estimamos
las herramientas de pronóstico nos dicen cuánto va a llover en los próximos 6 meses y a partir de ellos proyectamos cómo se van a comportar los diques en el próximo 6 meses. Por otro lado, en el corto plazo tenemos una serie de herramientas que, para hacerlo más llevadero y ameno, en las próximas diapositivas vamos a mostrar un ejemplo. Básicamente, en la hidrología lo que hacemos es esa flecha que nos está mostrando en la presentación, es decir, a partir de datos de lluvia estimamos caudales o hidrogramas, y a partir de esos hidrogramas o caudales que ingresan por los ríos a cada embalse, estimamos cómo es la evolución que van a tener los niveles de cada uno de ellos. Para ello, como dije, vamos a mostrar un ejemplo. A continuación, pasar, por favor. Y el ejemplo, vamos a mostrar el ejemplo icónico de hace 15 días atrás, en el cual en el dique San Roque, para los que vivimos aquí en Córdoba, tuvimos una crecida importante el día 16 de marzo. Entonces, ¿cómo trabajamos para el manejo de embalse en el corto plazo? Hacemos lo siguiente. Primero, veamos qué hicimos el día antes. El día antes, es decir, el 15 de marzo del 2021, lo que hacíamos era ver los pronósticos que nos decían. Entonces, fijémonos ahí a la izquierda, tenemos los pronósticos de la Universidad de Illinois y también el pronóstico de la universidad, y nos decían que para el día 16, es decir, el 15 a la noche, el 16 a la madrugada, esperábamos importantes precipitaciones en la cuenca del dique San Roque. Es por ello que nosotros, aplicando el modelo de transformación lluvia-caudal calibrado que tenemos de esa cuenca, nosotros simulábamos esa lluvia pronosticada y veíamos que, como se observa ahí arriba a la derecha, el embalse iba a estar aproximadamente 1.5 metros arriba de vertedero, es decir, del nivel del embudo. Es por ello que ya el día anterior se decidió abrir una de las válvulas del embalse. Pasar a la siguiente, por favor. El segundo momento fue durante la precipitación. Recuerdo que el día 16 a las 2, 3 de la mañana ya veíamos que los sensores de lluvia que tenemos instalados en toda la cuenca nos estaban marcando que se estaba dando la lluvia que se estaba pronosticada. Entonces veíamos que realmente estaba ocurriendo la precipitación del orden de magnitud que se esperaba. Fíjense ahí abajo, tenemos las lluvias que se dieron y tenemos en toda la provincia, pero si hacemos un zoom en la zona del San Roque, vemos que el ojo de la tormenta justamente se dio en esa cuenca. Entonces ese día a las 2, 3 de la mañana lo que hicimos es simular con el mismo modelo de transformación lluvia caudal, pero no usando las lluvias pronosticadas, sino las lluvias que estaban cayendo en la cuenca. Y lo que veíamos es que se iba a cumplir con lo que se pronosticaba el día anterior, es decir, que íbamos a estar aproximadamente 1.5 metros arriba de vertedero. Por lo tanto, se decidió a las 3 de la mañana abrir las dos válvulas del embalse al 100%. Pasar a la siguiente, por favor. Finalmente, como dije, tenemos sensores de nivel a tiempo real, los cuales nos permiten conocer a tiempo real cuáles son los caudales que entran por todos los ríos al embalse San Roque. Y ese modelo, tenemos un modelo de propagación de caudales de gran detalle, el cual, fíjense a la izquierda, se observa que el caudal pico o máximo ingresado al San Roque durante la jornada del 16 fue aproximadamente 1.350 metros cúbicos por segundo. Fíjense que ahí se observa claramente cómo los caudales fueron incrementándose y luego bajando. El caudal máximo erogado durante esa jornada fue del orden de los 240 metros cúbicos por segundo. Si comparamos el máximo ingresado con el máximo erogado, vemos que se laminó el caudal pico aproximadamente en un 82%. Este modelo, que es el que usamos ya durante la llegada de las crecidas al embalse, tiene gran detalle y nos permite conocer al centímetro el comportamiento del dique. Fíjense, a la derecha tenemos en cruces rojas lo que se iba midiendo con el sensor de nivel y en línea continua azul tenemos la evolución simulada con el modelo. Fíjense que hacia el 16 a la tarde se alcanzó el nivel máximo en el embalse y posteriormente fue decreciendo en su valor. Pasar a lo siguiente. Una herramienta que también nos es muy útil y que quería destacarla hoy era que no solo que lo nuestro termina en el San Roque, sino en el caso este del caso del San Roque tenemos todo un modelo para conocer cómo se va a comportar el río Suquía durante las próximas horas. Fíjense, como dijimos, tenemos una serie de sensores de nivel, los cuales nos permiten conocer a tiempo real el caudal en sitios importantes del sistema, ¿no?, de la cuenca baja hasta la ciudad de Córdoba. Y en la imagen de la izquierda se observa, en línea violeta, lo que se simula, en función de lo que va a erogar el San Roque, uno simula a qué hora va a llegar la crecida a la ciudad de Córdoba, en qué lugar, de qué magnitud. Y también en el centro cívico, ahí cerca de la Casa de Gobierno, tenemos un sensor de nivel, que es el que se encuentra ahí en puntito azul, y tenemos otro sensor de nivel en la cañada. Si vemos la imagen de la izquierda, vemos que por un lado, fíjense, el 16 a la madrugada, 3, 4 de la mañana, fíjense, en cruces rojas tenemos lo que marcaba el sensor. Ahí tenemos una crecida del orden de los 250 metros cúbicos por segundo, pero esa crecida no fue por el dique San Roque, sino que fue por la lluvia urbana, la lluvia que ocurre en la ciudad.
Fíjense que una parte importante de esos 250 metros cúbicos vino por parte de la cañada y otro tanto por la cuenca de aporte del río Suquía. A su vez, el 16 a la tarde, sí tenemos la llegada de la crecida debido a la levantada de nivel del dique San Roque, y fíjense que hay un excelente acuerdo entre lo simulado y lo que finalmente terminó ocurriendo. Esto lo quiero recalcar porque trabajamos mancomunadamente con la municipalidad, entre otros actores, y podemos conocer al detalle a qué hora llega la crecida, de qué orden, más que nada por el tema de trabajar con Defensa Civil y la municipalidad. Continuación. Otra cosa que también tenemos y nos es muy útil es conocer a tiempo real cómo son la evolución de la mancha de inundación en el San Roque aplicando un modelo hidrodinámico bidimensional. Por favor, si pueden poner play en el video de la derecha, se observa claramente cómo fue incrementando el San Roque su nivel en el día 16 de marzo, y si bien quizá no es tan claro, uno empezaba en cota 35-30 y llegó a 36-70 aproximadamente hacia esa tarde debido a la entrada de las importantes crecidas. Fíjense, abajo a la izquierda tenemos las velocidades del flujo, que las grandes velocidades se dan en la desembocadura de los ríos y a medida que las crecidas entran al embalse, reduce la velocidad del flujo. La imagen que también me gustó mostrar es la del centro. Fíjense cómo es el efecto de llamada del embudo del embalse y de las válvulas. Ahí se observan claramente las líneas de corriente y fíjense cómo el flujo es llamado tanto por el embudo como por las válvulas cuando estaban abiertas al 100%. Este modelo nos permite conocer también a tiempo real cuáles son las superficies que se van a inundar, a qué hora y cómo la evolución de todo esto en el tiempo. A continuación. Bueno, para terminar, y es importante recalcarlo, no olvidemos que hacia fines del 2020 estábamos en una sequía muy importante. Fíjense algunas imágenes que tenemos en la diapositiva, por ejemplo en el centro, vemos cómo estaba el embalse San Roque hacia, si no me equivoco, cerca de Navidad. Fíjense que se observa el dique viejo, se observa a la izquierda de la foto el embudo, ¿no? Y estábamos bastante por debajo del nivel lleno del embalse, del nivel del embudo, aproximadamente en cota 29, es decir, 6 metros y pico por debajo. Fíjense a la derecha, tenemos en la zona de Carlos Paz, y cómo realmente el río era un hilo en esa época, y cómo gracias no solo al manejo, sino a las importantes precipitaciones que hemos tenido desde enero hacia acá, hemos logrado volver a llenar el embalse. Las lluvias del año pasado, si bien no fueron tan importantes en el inicio del año, en la temporada lluviosa, desde abril hasta diciembre, estuvieron muy por debajo de la media en todos los meses, lo que impactó en todo lo que vivimos el año pasado. Así que bueno, más que nada eso, mostrar que se logró revertir la sequía de fines del 2020 y comentar, como dije al inicio, que todos los diques de Córdoba poseen modelos y herramientas parecidas. Nada más, pasar a la siguiente. Muchas gracias por la invitación y por dejarme ser parte de este Día del Agua. Muchísimas gracias, ingeniero Nicolás Guillén. Gracias por conectarse y por darnos toda esta información. Bueno, y ahora sí, vamos a continuar con el próximo módulo, módulo mediciones, con la temática precipitaciones, calidad, caudales y niveles de embalses para conocer en tiempo real la incidencia de los eventos sucedidos o para analizar las variables y gestionar de manera integrada el sistema hídrico de la provincia. También modelación de eventos y escenarios posibles en base a lo medido. Y tenemos unas imágenes para presentarles que nos ha enviado Kevin Over, es investigador e hidrólogo especialista en la aplicación de métodos hidroacústicos del Servicio Geológico de Estados Unidos y nos deja este mensaje grabado y cuenta la experiencia. Hi, my name is Kevin Oberg. For 40 years, I worked as a hydrologist in the U.S. Geological Survey, the agency that's responsible for the collection and dissemination of water data within the United States. And so I'm happy today to share some perspectives that I have regarding the importance of water and particularly the importance of water measurement. One of the preeminent hydrologists of our time, Dr. Robert Hirsch, who also was the chief hydrologist of the U.S. Geological Survey for a time, once said the following: "The only way to figure out what is happening to our planet is to measure it. And this means tracking the changes decade after decade and poring over the records." This is the most important thing that I wish to share with you. We must measure and we must track changes.
If we do not measure our water resources, we cannot effectively manage them. If we do not measure, it's likely that people will suffer from water shortages, from flooding, poor water quality, and so on. Tracking changes involves continuously analyzing the data we collect. This is needed because we need to adapt our management of water resources over time in response to what we observe. And we have to remember also that water doesn't know anything about political boundaries. So we should strive to have a consistent way of measuring water across our countries and throughout the world. In the US, we've been favored with the recognition of the importance of monitoring water quantity and quality. However, I know that that's not necessarily the case everywhere. And for this reason, I'm very proud of the efforts of the Water Resources Administration of the province of Cordoba to build a program for systematically monitoring the water resources of the province. In 40 years of working with the USGS, I've been part of two great innovations. The first was the adaptation of acoustic Doppler methods for stream flow measurements. And so as a part of this, we developed instruments such as the acoustic Doppler current profiler. And this has revolutionized water measurements around the world. The other innovation was the adaptation of large-scale particle image velocimetry for providing an inexpensive way to measure water velocities and stream flow. And in this area, Argentina is playing a leading role. The National University of Cordoba, and along with the Water Resources Administration of the Cordoba province, have shown great leadership, and in fact, are leading not only your country, but the world in this area. My second message is this. In 2008, a researcher by the name of Chris Milley and other fellow researchers, including Bob Hirsch, published a journal article in Science, which is one of the most prestigious journals. The title of their paper was "Stationarity is Dead, Wither Water Resources." In that paper, they said the following: in a non-stationary world, continuity of observations is critical. Their point is simply this: it's not only important to have long records of stream flow, but also that there's continuity in these records. What will the effect be of climate change on stream flow? What is happening to our water resources? How can we know what effects climate change will have on water supply, flood protection reservoirs, and irrigation water if we do not measure the quantity and quality of our rivers and reservoirs continuously? In closing, I am grateful for having so many good friends in Argentina who share my passion for streamflow measurement and the management of water resources. My interactions with them have been of great value to the U.S. Geological Survey and to me individually. I look forward to future opportunities to return to Argentina, to work with you all face to face, and to continue innovating and measuring. Thank you. Eran las palabras de Kevin Over y para nosotros realmente es fabuloso, ¿no?, que nos podamos conectar como lo hicimos el año pasado también con gente de otros países, poder intercambiar, que eso nutre y nos hace crecer también. A continuación vamos a invitar a Horacio Herrero, es ingeniero civil, doctorado en recursos hídricos, actualmente se desempeña como vocal del directorio y director general de preservación y gestión de calidad de los recursos hídricos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba. Horacio, adelante. Bueno, gracias, buenos días a todos, feliz Día del Agua y gracias por permitirme estar compartiendo con ustedes y mostrarle lo que hacemos con respecto a las mediciones. Un honor de venir después de,
de este genio que es Kevin Over, así que vamos a mostrarle lo que humildemente hacemos el resto de los mortales acá en la provincia de Córdoba. La presentación, lo que les voy a presentar es el programa de monitoreo de cantidad y calidad de los recursos hídricos en la provincia de Córdoba y de la importancia de las mediciones y todas las tareas que estamos desarrollando desde aquí, desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos, también conjuntamente con otras instituciones, porque vamos a ver que estos trabajos, estos desafíos, una sola institución no las puede hacer, sino que tenemos que hacerlo entre todos. Pasamos a la siguiente. Y para arrancar, como introducción, mostrar un mapa de la Argentina, donde pueden ver que la distribución de los recursos hídricos o del agua en la República Argentina no es uniforme. Y sobre todo en la provincia de Córdoba, en donde nos encontramos en una región semiárida, ¿sí?, donde las precipitaciones son más escasas. Y por lo tanto tenemos que cuantificar de una mejor manera nuestros recursos. Fíjense que tenemos ahí una analogía con un cajero automático, en donde una persona está consultando el dinero que tiene disponible en su cuenta bancaria. ¿Y para qué lo consulta? Para poder administrar ese dinero. ¿Para qué? Para pagar impuestos, supermercados, ropa, viajes, etc. Nosotros, así como una persona consulta el dinero que tiene disponible, también tenemos que medir el agua que tenemos disponible. ¿Para qué? Para administrarla. ¿Y en qué lo vamos a administrar esa agua? En los distintos usos que tiene, fíjense, como por ejemplo para la provisión de agua potable, para las distintas localidades, para riego, para generación de energía eléctrica, para recreación, entre otros usos, ¿sí? Entonces, la importancia de cuantificar en cantidad y también en calidad los recursos hídricos con que contamos. Pasamos a la siguiente. Tema pronósticos, los expertos en pronósticos en el módulo anterior ya lo han dicho todo, solamente decir que contamos con pronósticos a largo plazo, mediano y corto plazo, distintas instituciones como el Observatorio de la Universidad de Córdoba, el CIMA de la Universidad de Buenos Aires, Illinois, entre otros, Servicio Meteorológico, nos dan una mano inmensa en pronosticar qué cantidad de agua, con qué cantidad de agua vamos a contar en el corto, mediano y largo plazo. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, empieza a llover y empezamos a medir el agua que realmente precipita. Fíjense esa inmensa nube de puntos que tenemos hoy en la provincia de Córdoba. No sé si habrá otras provincias con tanta cantidad de estaciones meteorológicas. Estas son las redes oficiales, ¿sí?, estaciones automáticas que están midiendo en tiempo real. Fíjense todas las instituciones que tenemos acá, desde Bolsa de Cereales, el Ministerio de Servicios Públicos, el APRI, Agricultura, el querido Proyecto Mateo, el INACIRSA, el INTA, el Servicio Meteorológico, la Red Sinarame, PEC, municipios. Bueno, tenemos instituciones desde el ámbito municipal, provincial, nacional, ¿sí?, proyectos educativos. ¿Sí? Tenemos más de 300, casi 400 hoy en día estaciones meteorológicas automáticas que nos están brindando en tiempo real y de forma remota datos no solamente de precipitación, sino también otras variables atmosféricas como la temperatura, humedad, presión, radiación, etc. El radar meteorológico, otra fuente de información en tiempo real, ¿sí?, no solamente estamos midiendo lo que está cayendo, sino lo que está observando el RMA1, que es un orgullo que lo tengamos acá en Córdoba y en Ciudad Universitaria, este radar, que se está calibrando gracias a los convenios que tenemos desde APRI con el observatorio. Pasamos a la siguiente. Una vez que ya pudimos medir la lluvia, también vamos a medir, esa lluvia empieza a escurrir hacia los ríos empiezan a levantar nivel, y esos niveles los estamos midiendo también de manera remota y en tiempo real a través de moderna tecnología como son los sensores de nivel, ya sea piezométricos, sensores radar, ¿sí? El Ministerio cuenta actualmente con más de 33 estaciones, pero ya vamos a ver que tenemos pensado seguir instalando en 33 en más localizaciones a lo largo de toda la provincia de Córdoba. También
está la red del INACIRSA, ¿sí? Las estaciones ALERT. Tenemos instalado no solamente sensores en ríos, sino que también estamos midiendo niveles en embalses, y ahí la foto de la izquierda es el sensor radar que mide niveles de la Laguna Mar Chiquita. Toda esta información que tenemos en tiempo real se transmite de manera remota, como bien les comenté, a un servidor, y todo esto impacta, pasamos a la siguiente. Ah, perdón. Antes de mostrarles a dónde recolectamos toda esa información, comentarles cómo ha sido la historia de los últimos años, desde el 2015 hasta la actualidad, de cantidad de estaciones meteorológicas y lindimétricas que hemos estado instalando en la provincia de Córdoba. Fíjense, en el 2015 contábamos con, desde aquí de APRI, estaciones automáticas, ¿sí? No estamos hablando de los pluviómetros convencionales, sino las estaciones automáticas. Contábamos con 5 estaciones en el 2015 y fuimos instalando año tras año, ¿sí? Ya en el 2020 contamos con aproximadamente casi 50 estaciones meteorológicas. Año 2021 ya hemos adquirido 20 nuevas estaciones meteorológicas que vamos a instalar a lo largo de este año, ¿sí? Así que ya estaremos cercanos a las 80 estaciones instaladas y transmitiendo en tiempo real en la provincia. Con respecto a estaciones lindimétricas, en el año 2015 contábamos con 7 nada más, y a partir del 2018, desde el APRI hubo un fuerte impulso, digamos, por empezar a instrumentar en mayor número nuestras cuencas hidrográficas. Pensando en primer lugar en lo que comentaba Nicolás Guillén, en el manejo de embalse. Entonces todas las cuencas altas de los embalses es por donde empezamos a instalar no solamente estaciones meteorológicas, sino también sensores de nivel para poder realizar un manejo de embalse mucho, mucho mejor. Ya en 2020 instalamos 13 y ya contábamos con cerca de 30 estaciones. 2020 ya contábamos con casi 50 también estaciones lindimétricas instaladas, y vamos a instalar unas 8 o 10 estaciones lindimétricas más durante el 2021, así que también vamos a superar las 50 estaciones lindimétricas que también están midiendo y transmitiendo. Así que el desafío no solamente adquirir e instalar, sino que el gran desafío que tenemos por delante ahora es el mantenimiento de esta red, así que ahí estamos trabajando con un equipo que vive en el campo, yendo a mantenimiento preventivo y saliendo corriendo a reemplazar algún sensor cuando se rompe. Ese es el gran desafío, entiendo, el mantenimiento, ¿sí? No solamente la compra e instalación. Pasamos a la siguiente. Ahí sí, toda esa información que recolectamos desde las estaciones meteorológicas, estaciones de nivel, todo eso va a parar a un servidor y se publica en el sistema de información hidrometeorológico de APRI, ¿sí? De la provincia de Córdoba. Ahí centramos toda la información de las estaciones de meteorológicas y estaciones de nivel, entre otras, ¿sí? En el SIM se pueden consultar muchísimas más información. Ahí dejo, para los que lo están viendo desde los canales, el link para que puedan acceder y verlo. Pasamos a la siguiente. Y no solo tenemos las mediciones a través de estaciones meteorológicas y de niveles, sino que hacemos aforos de caudales, porque vamos a ver que no nos quedamos solamente con el valor de niveles, sobre todo para las estaciones lindimétricas, ¿sí? Cuantificamos los caudales y fíjense que ya estamos utilizando técnicas de última tecnología, lo que se está utilizando en todo el mundo, ¿sí? Como los instrumentos hidroacústicos, como el ADB, el ADCP, que es el perfilador, que ahí lo nombraba Kevin Oberg. La técnica de procesamiento por imágenes, ¿sí? Esto para el caso de crecidas, sobre todo en la que
un río San Antonio que trae una crecida de cerca de 1000 metros cúbicos por segundo a velocidades extremas. Es imposible bajar un instrumento de esos a medir porque la crecida se va a llevar al instrumento y se va a llevar a la persona que está teniendo el instrumento. Es imposible medir en condiciones extremas y aquí tenemos estas técnicas que permiten tener un valor con muy baja incertidumbre en valores extremos de crecidas. Y fíjense, monitoreamos y salimos a medir en más de 10 cuencas hidrográficas de la provincia. Los principales ríos están todos medidos. También hemos tenido convenios con el Centro de Estudios y Tecnología del Agua de la universidad, que también en la universidad hay una ESP, también tienen estos instrumentos, como los ADB también, y utilizan estas técnicas. Así que solos no podemos hacerlo, contamos también con la colaboración de ellos y lo agradecemos. Y seguimos adelante con los aforos de caudales. Pasamos a la siguiente. Y los aforos de caudales lo que nos permiten elaborar es que algo que también comentó Nicolás Guillén, que son las curvas altura caudal, porque no nos sirve de nada saber el nivel a nosotros, o sí nos sirve, a Defensa Civil le sirve saber un nivel de un río, pero a nosotros además nos interesa conocer el caudal. Esa curva que ven ahí, esos puntitos, cada puntito que uno que ven, puntitos azules, puntitos naranjas, en ese gráfico de la izquierda, cada punto representa una salida a campo, una medición de caudal y al mismo tiempo una medición de nivel. ¿Sí? O sea que para cada río, para cada lugar donde tenemos instalado un sensor de nivel, estamos elaborando estas curvas. A su vez cada curva, fíjense la cantidad de puntos y la cantidad de salidas que tienen, ¿sí? Para poder hacer un buen ajuste y poder estimar los caudales, como en el gráfico de esta figura, que es la crecida del 30 de enero de este año, del 2021, aquí en Córdoba, en el río Suquía. Esa es la curva altura caudal del sensor de nivel del centro cívico, que está ahí en el puente del Bicentenario instalado. Ese sensor nos da la información de niveles, que es en el gráfico de la derecha, es la curva azul, fíjense el hidrograma, le llamamos hidrograma a la curva esa, ¿sí? Fíjense en el tiempo, desde las 0 horas del día 30, fíjense cómo creció de golpe los niveles, alcanzando aproximadamente 4 metros ahí en el centro cívico, y eso gracias a la curva altura caudal que hicimos luego de tantas mediciones y tantos aforos, podemos estimar que el caudal fue de aproximadamente 300, el caudal pico fue de aproximadamente 300 metros cúbicos por segundo. Este es un ejemplo, el río Suquía, aquí en el centro cívico. Tenemos instalado, como vieron, en más de 50 sitios de la provincia de Córdoba estos sensores y estamos trabajando todo el tiempo para seguir mejorando las curvas altura caudal en los diferentes tramos de los ríos. Pasamos a la siguiente. Algo que, como les dije, el trabajo este no lo hacemos desde la provincia nosotros solos, sino que es un trabajo que debemos hacer en conjunto. Y las regatas de medición son el ámbito ideal para la articulación entre distintos organismos nacionales, provinciales, toda la comunidad que medimos, ¿sí? Nos juntamos en estas regatas para intercambiar experiencias y para mejorar. Cada uno comentará cómo mide y, bueno, de estas regatas salen muy buenos resultados. La última la hemos hecho el año pasado, una regata de mediciones no solamente de caudal, sino que también incorporamos mediciones de calidad del agua. Ahí tenemos unas imágenes de la regata del año pasado, ¿sí? Se realizó aquí en Córdoba, ahí en el centro cívico. Participaron diversas instituciones. Debido a la pandemia, la cantidad de gente fue un poco más reducida, pero bueno, seguiremos haciéndolas y seguiremos articulando con los distintos organismos. No tengo tiempo para poder explicarles todo lo que hacemos con monitoreos de calidad, quiero respetar los tiempos y a las personas que siguen después, pero comentarles que no solamente medimos cantidad, sino que también medimos calidad de agua. Y ahí tenemos otro grupo de gente, de profesionales que salen al campo a medir, a monitorear embalses, a monitorear ríos. Durante todo el año toman muestras in situ,
extraemos muestras para mediciones in situ y toman muestras para llegar a analizar a distintos laboratorios, como el laboratorio de aguas de aquí del Ministerio, CEPROCOR y otros laboratorios que también tercerizamos. Más de 800 muestras al año, también más de 10 cuencas hidrográficas, casi todos los embalses monitoreados. También tenemos una rica base de datos histórica y la seguimos nutriendo año tras año con las salidas a campo. Y pasamos finalmente a la siguiente, rescatar el grupo humano y el grupo de profesionales de trabajo que son el pilar fundamental de todo esto que les acabo de mostrar. Desde el Departamento de Servicios Hidrológicos y el Área de Preservación del Recurso, son los que los protagonistas de este programa de monitoreo de cantidad y calidad de agua, y estoy orgulloso del grupo de trabajo que tengo. Así que, sin más que agregar, quería agradecerles a todos, feliz Día del Agua y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Mariano Corral, ingeniero civil hidráulico, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en hidráulica, está a cargo de la subgerencia centro de la región semiárida del Instituto Nacional del Agua. Bienvenido, Mariano. Buenos días a todos. Bueno, feliz Día del Agua. Yo venía a comentar un poco las actividades que está habitualmente, que históricamente y que habitualmente está desarrollando el CIRSA, básicamente acá en la región central de la Argentina. ¿Me colocas la presentación? Bueno, quizás no todos lo conocen, pero el CIRSA es una institución que nace a mediados de la década del 70, básicamente como una institución dedicada a la investigación y al estudio de los recursos hídricos aquí en la región, ¿no? Es un centro regional que depende del Instituto Nacional del Agua, en lo que sería la región semiárida de la zona central de la Argentina. La siguiente, por favor. Básicamente hay cuatro áreas temáticas en las que trabaja CIRSA, de apoyo a lo que sería recursos hídricos aquí, no solo para la provincia de Córdoba, sino para toda la región, podríamos decir, central de la Argentina. Y estas áreas temáticas son, por un lado, lo que es la limnología aplicada y la calidad del agua. Por otro lado está el grupo que hace lo que es geología y geomorfología. Luego está el grupo de trabajo que hace hidrología, una hidrología clásica y una hidrología especializada. Y luego está quizás el componente más tecnológico que tiene la subgerencia, que es la red de alerta hidrológica de lo que sería las sierras de Córdoba. La siguiente, por favor. Yo lo que voy a contar son algunas de las actividades que realiza el CIRSA, que las realiza históricamente y que las continúa realizando, pero por ejemplo el equipo de limnología y calidad del agua en general se encarga, junto a la provincia de Córdoba, junto al Ministerio, en todo lo que sería monitoreo de lagos y embalses, generalmente destinados al uso de agua potable. Ha trabajado durante más de dos décadas en el estudio del lago San Roque, en el lago Los Molinos, en muchos de los lagos de la provincia que tienen interés básicamente porque han sufrido un proceso de eutroficación o de empeoramiento generalizado de la calidad del agua, y por lo tanto han motivado su estudio en el tiempo y básicamente ver su evolución para que después se puedan tomar medidas de gestión. También este grupo de limnología ha trabajado mucho en lo que es muestreo de calidad de agua y efluentes, ya sea, podríamos decir, de plantas urbanas o de plantas de potabilización. Y hace un esfuerzo muy grande en hacer actividades continuas a todos los grupos de trabajo en lo que es capacitación y extensión en calidad del agua, que es un tema que no hay tanto personal o profesionales específicos en la provincia. Ahí, a modo de muestra, lo que se ve son dos imágenes. La imagen de la izquierda es el 1 de enero del 2020, o del 2021, no recuerdo bien, antes de que aparezca un bluma algal en el San Roque, y la otra foto es
a finales de enero, donde ya hay una aparición de un bloom algal completo que prácticamente cubre la totalidad del embalse. Bueno, todo ese tipo de trabajos, se hace el trabajo de campo para verificar justamente estas condiciones y se determinan indicadores con un semáforo para darle ayuda a la provincia en la gestión de este recurso hídrico. La siguiente, por favor. El grupo de geología y geomorfología reúne profesionales más vinculados a la geología, geógrafos, y este grupo se ha especializado, es un grupo histórico también del CIRSA, y generalmente se ha especializado en elaborar cartografía temática para lo que sería medidas de mitigación o lo que sería acciones a tomar en función de crecidas o de inundaciones repentinas en localidades de las sierras de Córdoba, en localidades cercanas a Córdoba. Por eso ha generado cartas que seguramente todos ustedes conocen, en donde se evalúa y zonifica el riesgo. Lo que tenemos ahí a la derecha justamente es una de las cartas hechas en la localidad de Villa Allende, y que ha permitido, obviamente, permite medidas no estructurales a la localidad y obviamente permite, de alguna manera, tener herramientas para defensa civil o para los organismos de los municipios ante la ocupación de lugares bajos o para la zonificación de sectores inundables. La siguiente, por favor. Luego está el grupo de hidrología. El grupo de hidrología básicamente también es muy conocido el CIRSA por su grupo de hidrología, básicamente porque en el año 1990 aproximadamente realizaron todo lo que es el estudio de las lluvias de diseño para toda la provincia de Córdoba, un trabajo que todavía está vigente hoy, que sigue utilizando para todo lo que es el cálculo de obras de ingeniería, las IDF que todos hemos utilizado para proyectos de ingeniería. Y en los últimos años se ha especializado más o ha trabajado un poco más profundamente en lo que sería precipitaciones máximas probables, es decir, con todos estos métodos de, podríamos decir, de envolventes y todos estos métodos que de alguna manera hasta hace unos cuantos años no se conocían tanto y hoy se ha mejorado con toda la cuestión meteorológica. Modelación hidrológica también se hace, y lo que se ha trabajado mucho es en lo que sería regionalización de variables. Ahí a la derecha lo que tenemos es un mapa de la precipitación máxima diaria para una recurrencia, no sé si recuerdo si es de 2 años, pero uno ahí tiene una aplicación en la página web del INAH, donde uno puede picar en cualquier punto del territorio nacional y tener la precipitación máxima diaria para diferentes recurrencias, es decir, para 2 años, para 5 años, para 10 años y hasta la máxima de 24 horas o la diaria, y en cualquier punto del territorio nacional. Esto es se puede hacer tanto para la precipitación máxima diaria como para el cálculo de las IDF. Son dos herramientas que son muy prácticas a la hora de calcular parámetros para luego hacer transformaciones de lluvia caudal. La siguiente, por favor. Bueno, y quizás el grupo más tecnológico, podríamos decir, o el grupo que más ha evolucionado en las cuestiones tecnológicas, es el sistema de gestión de amenazas, el SGA, que seguramente ustedes conocen. Esto reúne todas las patas de la hidrología, porque es la medición de variables en el lugar, las mediciones de variables como precipitación y niveles, el procesamiento, el ingreso de esos datos en un servidor, el procesamiento de esos datos y posteriormente la cuantificación de resultados y la emisión de alertas. Por lo tanto, esta herramienta que, digamos, de alguna manera hoy parece muy sencilla, es de un celular, implica todo el proceso de medición, captación y procesamiento de datos, y lo que se ha hecho es desarrollar la salida que tiene el usuario ya sea la provincia o ya sea cualquier usuario de las localidades o cualquier usuario que esté haciendo turismo, hay dos maneras de salir, o por la página web del INAH, que uno puede ir reportando y mirando ahí los niveles de los ríos y todas las amenazas, y por otro lado hay una aplicación en celular que quizás todos ustedes conocen, lo que está en la figura a la derecha, que nos permite ver en colores las cuencas, cómo van evolucionando la peligrosidad, y a la vez nos permite consultar las lluvias en el momento, todo. Sobre esto vamos a desplazarnos un poquitito más, por favor, siguiente. Ahí, por ejemplo, lo que quería mostrar es un evento observado el 1 de abril de 2019, el año pasado. Justamente, uno ahí ya está viendo que las cuencas que están teniendo precipitaciones intensas se han coloreado en color rojo, y por lo tanto ya de modo visual uno ya se va dando cuenta qué cuencas se están activando y cuáles van a traer crecidas importantes, y se han definido algunos niveles
Obviamente en un semáforo en función de nivel verde, amarillo, naranja y rojo, en función, podríamos decir, de la intensidad y de la peligrosidad que va a tener el evento. Si uno luego lo consulta, por favor, la siguiente. Si uno luego lo consulta, uno podría ver ahí en la de izquierda que uno puede ir viendo las precipitaciones acumuladas en una hora, dos horas, tres horas. Y también mediante el portal, lo que vemos a la derecha es el hietograma de la lluvia. Tenemos el hietograma parcial y el hietograma acumulado, no se alcanza a ver ahí, pero aproximadamente esas son lluvias de 80 milímetros en el evento de abril 2019. Y lo que tenemos abajo es la medición en el río San Antonio. Ahí lo que tenemos es una crecida de 6 metros, que justamente se está midiendo lluvia, se está midiendo los caudales. Por lo tanto, esto es un input para lo que contó Nicolás Guillén, por ejemplo, que continuamente estamos en contacto para ver estos datos si son confiables, y él lo utiliza para, obviamente, para gestionar lo que sería el manejo del embalse y la apertura de los órganos de descarga. La próxima. Y también este tipo de información lo que genera son emisiones de alertas automáticos. En este caso, lo que ven arriba es una ventana que es una notificación que sale para Defensa Civil de que alerte de que evacúen los sectores de vados y que la gente no esté en zonas aledañas a los ríos. Y bueno, ahí justamente en el mismo primero de abril tenemos el aviso de Defensa Civil que dice que debido a las precipitaciones solicitan que la población alejarse de la zona de los ríos. Y lo que tenemos ahí en la noticia, ¿no? Por las lluvias caídas, bueno, obviamente el sensacionalismo de los medios, de la crecida tomó 10 metros de altura de agua en este caso en el San Antonio. La siguiente. Bueno, dejar claro de que la presentación que yo realicé hoy acá, estas diapositivas, han sido todas otorgadas por el grupo de trabajo histórico y de hace 20 años del CIRSA, no son producto mío. Es más que todo agradecerle a los 25 profesionales que trabajan ahí, que lo hacen con mucha energía y que, bueno, me han cedido este material y obviamente lo hemos acomodado para que quede, pero es el producto del trabajo de 20 años de un centro especializado. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y ahora sí, nos metemos ya de lleno en el módulo Gestión Integrada. En la temática, el manejo de los recursos hídricos como un sistema integral en el que se interrelacionan todos los aspectos expuestos en los módulos anteriores. Prevención, educación y generación de conciencia ciudadana, pronósticos, mediciones y sus aplicaciones como herramientas para la toma de decisión. Y lo tenemos de manera virtual, ya está conectado con nosotros Juan Carlos Bertoni, es ingeniero de recursos hídricos, egresado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, máster en recursos hídricos y saneamientos del IPH Brasil, doctor por la Université Sciences Montpellier en Francia. Durante más de 20 años se desempeñó como docente investigador en proyectos nacionales e internacionales, tanto de ciencia como de técnica, en el campo de recursos naturales, con énfasis en los recursos hídricos. Actualmente es presidente del Instituto Nacional del Agua. Lo tenemos, Juan Carlos Bertoni. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Ante todo, permítanme destinar un breve minuto, pero para agradecer a la invitación a Lina. Es importante para el Instituto Nacional del Agua estar presente en esta celebración del Día Nacional del Agua, especialmente en esta actividad organizada por el Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba. Así que agradezco al Ministerio, a sus autoridades, a todo el equipo de la Secretaría de Recursos Hídricos, del APRI, y en general a todos los colegas. Realmente tengo la oportunidad de estar escuchando todas las presentaciones que se vienen sucediendo y realmente muestran un gran volumen de trabajo que se está realizando en Córdoba. Yo creo que es el mejor homenaje a aquellos pioneros que en la década del 60 establecieron el 31 de marzo como Día Nacional del Agua. Bien, yo voy a tratar de, en breves minutos, hacer algún comentario a ustedes sobre cómo estamos trabajando y cómo vemos las cuestiones y cómo podemos aportar al país y a Córdoba desde el Instituto Nacional del Agua. Así que si fuese posible, si puede ser la presentación, voy a agradecer.
Bueno, simplemente la idea es, en este marco, hablar un poco de cómo estamos trabajando y cómo estamos viendo y cómo podemos contribuir a la gestión del agua desde el Instituto Nacional del Agua. Adelante, por favor. Ya lo comentaba recién Mariano, porque somos la delegación, digamos, o el centro del Instituto Nacional del Agua en la provincia de Córdoba, justamente el CIRSA que acaba Mariano Corral de hacer su exposición. Pero el Instituto Nacional del Agua se crea allá por el año 1973 a partir del Laboratorio Nacional de Hidráulica y es, permítame comentarles, recordarles que es un organismo de ciencia y técnica descentralizado y que tiene su ámbito de trabajo junto a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el cual depende. Es continuador, como dice aquí la diapositiva, del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, así que llevamos 48 años, así que ya nos estamos empezando a preparar para en 2 años más vamos a tener los primeros 50 años del Instituto Nacional del Agua, lo cual es un orgullo. Claramente, se ha intentado y se intenta contribuir a la implementación y el desarrollo de la política hídrica nacional y promover una gestión equitativa y sustentable del agua, es decir, basada en los principios rectores de la política hídrica nacional, en aquel concepto de la gestión integrada de recursos hídricos. Intentamos convertir en esta gestión y con todo el trabajo previo que se ha realizado en convertir, les decía Alina, en una institución de referencia en el país en lo que atañe al estudio y a la definición de soluciones a las distintas problemáticas hídricas que ocurren en nuestro país. El INAH actualmente tiene un centro que es llamado el Polo Hídrico Ezeiza, donde tenemos 4 grupos de trabajo, 4 centros que son el Laboratorio de Hidráulica, que le diera origen a la institución, el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de toda la Cuenca del Plata, muy reconocido a nivel de toda la Cuenca del Plata por los 5 países, el Laboratorio de Calidad de Agua, es conocido como CETUBA, que es el Centro de Tecnología de Usos del Agua, y el Grupo de Servicios Hidrológicos. Y a su vez estamos en el interior del país, en Mendoza, en San Juan, en Córdoba y en Santa Fe, en cada una de esas 4 sedes también con centros que tienen un carácter de centro regional y es lo que estamos intentando reforzar justamente ese trabajo regional de el INAH en el interior. Adelante, por favor. Bueno, en pocos minutos tal vez sea un poco difícil transmitir todo lo que realiza el INAH, algo ya les comentó y lo anticipó muy bien Mariano Corral, pero como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tal vez una de las cosas que más se ha destacado históricamente el INAH, sobre todo a partir de su polo hídrico en Ezeiza, es el desarrollo de modelos físicos y un poco más recientemente de modelos matemáticos, que ustedes lo tienen reflejado en la diapositiva, en las fotos que están en la parte superior izquierda, con modelos físicos y con modelos numéricos, que fíjense, es bastante interesante porque algunos de esas fotografías corresponden, por ejemplo, a estudios realizados sobre el canal de Panamá, que no todo el mundo en Argentina sabe que parte de la nueva ampliación del canal de Panamá fue estudiada en el INAH, como tantos otros grandes aprovechamientos hidroeléctricos aquí también en Argentina, como sea Yacyretá y muchos otros, y hoy en día actualmente también se está trabajando, se están haciendo algunas modelaciones sobre las 2 presas que sobre el río Santa Cruz en este momento se están ejecutando. En la parte central de la diapositiva también hay algunas fotos que reflejan lo que ya comentaba Mariano Corral recientemente, es decir, toda la parte de monitoreo y de estudios hidrológicos, típico, característico prácticamente de todo el INAH, en todo el país, en todos sus centros y demás, y los sistemas de alerta, que tenemos sistemas de alerta, como comentaba Mariano, en Córdoba, abarcando distintas, diversas cuencas, pero también lo tenemos en Mendoza y tenemos, como dije previamente, en toda la Cuenca del Plata. También
en institutos en MSA destacados, puede hacer trabajos de monitoreo a campo, en distintas partes del país, prácticamente yo diría en todas las partes del país. Hemos estado también en toda la parte de estudio hidrodinámico de la Cuenca de Plata, particularmente del río Paraná, y también en el río de la Plata, muchas veces asociado a la importante temática de la navegación fluvial que hoy en día está tan en boga. También aquí en la sede de Ezeiza, donde yo me encuentro en estos momentos, tenemos el denominado el RMA2, es decir, el Radar Meteorológico 2 de Ezeiza, que forma parte del CINARAME. También ahí están fotografías que destacan el laboratorio de calidad de agua, que esas fotos corresponden aquí a uno en Buenos Aires, pero también a los estudios de limnología que ya comentara Mariano Corral en relación a cuerpos de agua, y en ese caso, por ejemplo, el embalse San Roque. También, no menos importante, han sido algunos trabajos que se han realizado, no tenemos fotos sobre eso, pero en toda la costa bonaerense, en toda la parte del litoral marítimo, se han realizado también costa bonaerense y litoral marítimo hacia el sur del país en distintos puntos, y también trabajos en la Antártida. Adelante, por favor. Bueno, en esta diapositiva, miren, yo he tratado de sintetizar en una suerte de línea de tiempo que abarca 60 años, desde 1970 hasta el 2030, 60 años de los cuales ya llevamos recorrido 50. Entonces, con esto quiero sintetizar algunos aspectos. Fíjense, en el año 1970, ahí en el 73 se crea el INCID y estaba muy en boga toda la parte de todo el Laboratorio Nacional de Hidráulica y todo ese tipo de, recuerden que por entonces se ejecutaron grandes obras hidroeléctricas en Argentina y en toda la región, particularmente en la Cuenca del Plata y demás. Sin embargo, a los ojos de hoy en día, podríamos decir que si bien era una ingeniería de gran importancia, pero que tenía una baja impronta ambiental. Eso evolucionó hasta el año 2000, tuvo una evolución muy importante del año 70 hasta el año 2000, donde ya llegamos al 2000 ya con otra visión. Y ahí ustedes recordarán que, por ejemplo, como referencia se definen los objetivos del milenio en el año 2000. Ahí por entonces, un poquito antes del 2000, empieza a aparecer ya en los países más desarrollados ese concepto de la economía circular, reducir, reciclar y reutilizar, pero que solo entraría un poco más en boga prácticamente casi 15, 20 años después. En el 2015, otro hito, tenemos ya la nueva definición, no solo de los objetivos del milenio, sino los más avanzados que hoy en día están en boga, que son los objetivos de desarrollo sostenible, los conocidos ODS, y donde se incorporan ahí también algunos aspectos, como por ejemplo las soluciones basadas en la naturaleza y la huella hídrica de los productos, dos conceptos que hasta ese entonces no se conocían, y hoy en día realmente prácticamente podríamos decir, no podemos hacer gestión del agua si no tenemos en cuenta estos conceptos. Llegamos al 2020, bueno, donde claramente la pandemia marca la cuestión, y ahí hay un tema también, porque tiene mucho que ver con la gestión del agua. Ya lo decía creo que Fabián López o alguno de los colegas que me precedieron, que entre las dos medidas más importantes de sanitarias a nivel mundial han sido la definición de las vacunas y la disponibilidad de agua potable. Así que eso es tremendamente importante, inclusive ha superado, la impronta, de la radiografía, de los trasplantes y demás en el ámbito de la medicina. Realmente esas dos medidas que yo cité previamente han sido las más importantes. Y ahí aparece también el año 2020, un poco tapado por esto de la pandemia, el concepto de ingeniería para el desarrollo sostenible, que es el 4 de marzo, es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Llegamos así, digamos, a este 2021, y ustedes pueden fijarse que todos esos comentarios que yo previamente mostré a partir de fotografías de Lina, podríamos decir que lo ubicamos entre todo el periodo del 2000 al 2020, por así decir. Por eso lo estoy colocando ahí en la parte superior de la diapositiva. Ahora, llegamos a este 2021 con todo ese background, con todos esos antecedentes, y entonces urge y es lógico redefinir
un poco al INAH, readaptar el INAH desde aquella visión original de la hidráulica, tal vez un poco más concentrada solo en la ingeniería, a un plan estratégico del INAH que rápidamente voy a tratar de presentar. Adelante, por favor. Bueno, estamos trabajando en este momento en el desarrollo de un plan de gestión del INAH que tiene 6 ejes estratégicos. El primero es tratar de contribuir a un observatorio hídrico del país, donde realmente tengamos realmente cuál es la situación y todo lo que está pasando, en, no solo en materia física, de lluvia, ríos y demás, sino también en inversiones, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver para un observatorio hídrico en Argentina y también tareas que tienen que ver con la prospectiva hídrica, es decir, bueno, es decir, no solo pensar o ver lo que está sucediendo, sino a contribuir al país sobre qué se espera que pueda ocurrir en los años venideros. Un segundo eje de gestión de la información, que tiene que ver con todas las redes de monitoreo. El INAH lleva adelante la inspección de la Red Hidrológica Nacional, que es propiedad de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Luego aparece un tercer eje, que es un eje prácticamente totalmente nuevo, encarado así, que es usos del agua en la economía circular. Yo les hablaba previamente de ese concepto de economía circular y ahí vamos a estar desarrollando una serie de programas asociados a este eje estratégico. Luego también tenemos una nueva cuestión, que es el desarrollo de infraestructura, de estudios y de proyectos de infraestructura y de gestión del riesgo hídrico como eje estratégico número 4, y completan estos 6 ejes, 2 más, 1 de agua y ambiente, todo lo que tiene que ver con agua, ambiente, calidad de agua, etcétera, y otro, el propio fortalecimiento institucional del INAH. Adelante, por favor. Bueno, simplemente no por una cuestión de tiempo, quiero comentarle que esos 6 ejes están dando origen a 24 programas, no van a ser encarados los 24 programas a la vez, sino que esto es un plan de gestión hasta el 2030, con un corto plazo del primer año, un mediano plazo, digamos, hasta el 2023, y un largo plazo hasta el 2030. Ahí cada uno de esos ejes estratégicos tienen una serie de programas. Adelante, por favor. Bueno, también simplemente para comentarles que como organismo nacional debemos aportar claramente a cada uno de los objetivos del desarrollo. Como el agua es absolutamente transversal a todas las actividades del hombre, hemos estado trabajando con las metas establecidas por Naciones Unidas y hemos podido verificar que todos los programas que tenemos previstos prácticamente aportan en mayor o en menor medida a casi todos los objetivos de desarrollo sostenible. Hicimos un trabajo a partir de las metas establecidas y veíamos cómo puede aportar. Adelante, por favor, la próxima diapositiva. Y ahí ustedes pueden ver que la relación de cada uno de los ejes estratégicos con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y el tamaño de cada uno de esos cuadraditos de color que están representando cada ODS, indica de alguna manera el modo y la incidencia que tiene cada eje o cada programa sobre el aporte que hace al país este programa estratégico del eje. Bueno, adelante, por favor. Ya para concluir, bueno, aquí una pequeña reflexión. Muchos de quienes estamos en el ámbito de los recursos hídricos también, o en la gestión de los recursos hídricos también, frecuentamos o pertenecemos al ámbito académico. Y a nivel internacional, esto siempre a mí me ha interesado mucho, a nivel internacional siempre se habla a veces de algunos autores lo definen como el Valle de la Muerte, a este gráfico que ustedes pueden ver aquí, en el cual, digamos, denota que en general, en toda América Latina, esto no es solo en Argentina, pero en Argentina también se da, por ejemplo, muchas veces los organismos provinciales y sobre todo los municipios realizan inversiones muy importantes en obra, pero a veces con bajo nivel de innovación. Yo creo que lo que está pasando hoy en día en Córdoba, de todas esas actividades que estamos viendo, realmente son tremendamente meritorias,
pero debo decir que lamentablemente no son un reflejo de lo que ocurre en todas las regiones del país y tampoco en América Latina. Yo creo que nuevamente Córdoba en este momento se está destacando como una región nuevamente pionera, y esto es muy importante. Pero en general lo que se ve es que hay un divorcio un poco entre las inversiones que muchas veces se hacen en obra y los conceptos de innovación, de alta innovación, que muchas veces tienen las universidades o los institutos de ciencia y técnica y demás. Bueno, en este caso, con este plan estratégico de Lina, lo que nosotros queremos, como ustedes lo pueden ver ahí, es trazar un puente entre una cuestión y la otra, es decir, tratar de llevar esos conceptos a la gestión y a la aplicación y tratar de acercar un poco la gestión también a estos conceptos, tal como se está ya haciendo hoy en día en Córdoba. Bueno, eso es todo, espero que haya sido de interés para ustedes y agradezco nuevamente la presencia que nos han permitido a Mariano Corral y a mí de estar presente en este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Juan Carlos Bertoni, y ahora sí le vamos a dar paso a César Suaya, ingeniero civil, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como vocal del directorio y director general de Planificación y Gestión Estratégica de Recursos Hídricos, acá del APRI. Es el representante alterno de la provincia de Córdoba en COIFE. También ha liderado y desarrollado, y también con la implementación del proyecto Portal de Información Hídrica Córdoba, que logró integrar la información hídrica de la provincia y permite mantenerla pública y actualizada permanentemente. César, adelante. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Antes que nada, estoy representando a las autoridades de COIFE. La idea era que el Consejo Hídrico Federal cuente de qué manera está trabajando a lo largo de las distintas reuniones que va teniendo en el año, en las cuales participan todas las jurisdicciones del país. Se tratan diversos temas que están dentro de estos ejes que hoy estamos conversando. Presentación, por favor. Antes que nada, quiero transmitirle el saludo del presidente de COIFE, Julio Vargas Yedros. Él estuvo en el acto de apertura y al trabajar en equipo en COIFE, por ahí nos vamos dividiendo tareas en función de las distintas actividades que cada uno tiene. Así que bueno, me toca contarles un poco lo que hacemos en COIFE. Recordar que COIFE es un consejo que agrupa a todas las jurisdicciones del país que se vinculan con los recursos hídricos. Es un organismo que se creó a fines del 2002 y que se constituyó formalmente en el 2003 a través de un acuerdo federal del agua y que tiene como objetivo tocar diversos temas desde el punto de vista estratégico que sirvan para planificar y que sirvan para entendernos entre las distintas jurisdicciones que tenemos los mismos problemas. Todo el trabajo que hace el COIFE se apoya en los 49 principios rectores de la política hídrica que se redactaron, establecidos en el año 2003, y en particularmente en uno de los que trabaja y mucho en la próxima, es en el principio rector número 43, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura del agua. A través de este principio lo que se busca es establecer que la sociedad adquiera conciencia del uso responsable del agua, instalar conductas responsables y actitudes propositivas, que también adquiera una responsabilidad porque es compartida, entre todos tenemos que cuidar y administrar el recurso hídrico y también utilizar esas instituciones educativas para llegar y lograr ese fin. Durante el trabajo de la Comisión de Agua, Educación y Cultura se han desarrollado en estos años, hay tres productos que tienen que ver directamente con lo que es educación y conciencia ciudadana. Uno es el desarrollo de un libro en modo de cuento, en donde toma los principios rectores y se los cuenta
a los chicos de la escuela. Está apuntado para que lo trabajen docente en las aulas desde el nivel primario, desde el primer grado hasta todo su ciclo y en algunos primeros años del ciclo secundario. Ese proyecto, que se llama Las Peripecias de Juana la Gota, tiene su segunda parte o su segunda etapa, que es el desarrollo de Odisea del Agua, que es un juego educativo interactivo en donde también quien entra a jugar a ese juego le permite ir sorteando distintos desafíos para poder llegar al fin y poder completar todo lo que es el concepto y entender el concepto de lo que es el cuidado del agua. Y dentro de la misma comisión, el Consejo lo que hace cada dos años es apoyar la iniciativa que surgió en el 2014, que son las Jornadas Nacionales de Agua y Educación. Un evento que une, que teje, o sea, un hilo conductor entre los distintos temas, aspectos y conflictos del agua, vinculándolo con la educación. Comenzó en el 2012, en Viedma, se hizo en 2014 en Santa Fe, 2016 en Mendoza y, como mencionaba Gonzalo, en una de las primeras exposiciones, en Córdoba realizamos la cuarta Jornada Nacional de Agua y Educación y se acoplaron las primeras provinciales. Siguiente. En cuanto a cuando uno ya se vincula y trata de no quedar afuera en este avance y desarrollo tecnológico que está experimentando todos los campos en la sociedad, las distintas comisiones fueron incorporando los distintos temas que hacen a el involucramiento de la tecnología al recurso hídrico. Y una de las comisiones que está bastante activa y está trabajando mucho es la comisión Sinarame, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, en donde se está discutiendo y a través de COIFE, que es ese ámbito donde todas las jurisdicciones pueden vincularse y plantear temas en común y sacar distintos acuerdos o soluciones, y también es donde demandan las jurisdicciones, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de Nación recibe esos requerimientos y hace las devoluciones. Bueno, hay una interacción entre Nación y las provincias a través del Consejo. En la Comisión Sinarame, particularmente, hoy se está trabajando mucho en terminar de implementar la etapa, o mejor dicho, comenzar a implementar la etapa 3 de lo que se fue el plan de radarización de todo el país. A través de esta comisión se está trabajando en eso, se está haciendo las conexiones con los distintos especialistas que hay en cada de las provincias y está próximo a desarrollarse esa etapa 3, en donde Córdoba va a tener la posibilidad de tener prácticamente el 100% de su superficie cubierta por radares, por este sistema de radares. El Servicio Meteorológico, desde el año 2019, empezó a trabajar muy fuertemente con el Consejo. Se empezó a vincular con las distintas jurisdicciones a través del COIFE y se ha logrado una dinámica de presentaciones de pronósticos regulares que lo hacen para que desde la Comisión se distribuya a todas las jurisdicciones y de esa manera puedan tener pronósticos a corto plazo y a mediano plazo, cada una de las jurisdicciones en función de lo que analiza y establece el Servicio Meteorológico. Siguiente, por favor. Hay una red hidrológica nacional que depende de Nación, de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, la cual también está a disposición. Ha decidido integrarse con otras redes de otras jurisdicciones y es un trabajo que está haciendo la Comisión de Mapa de Cuencas Interjurisdiccionales, es integrarla a un portal
que va a tener COIFE, en donde cada una de las jurisdicciones va a poder subir su información hídrica para compartirla con otras jurisdicciones. Y es un trabajo que se está haciendo desde junio del año pasado, con un trabajo previo, obviamente, también, pero fuertemente desde junio del año pasado en la construcción de este portal. La idea es integrar esas redes a las redes de cada una de las jurisdicciones y tener un mapa, un portal, donde esté toda la información hídrica del país en este portal de COIFE. Siguiente, por favor. ¿De qué manera COIFE se involucra en la gestión? Obviamente no hace gestión directamente, pero crea esos ambientes para que las jurisdicciones puedan plantear distintas problemáticas en donde se puede discutir y se puede llevar o volver o alimentar o compartir con otras jurisdicciones distintas propuestas. Hay distintas comisiones que están, la mayoría están activas, están trabajando mucho. Hay comisiones de legislación en donde se están analizando los proyectos de ley de presupuestos mínimos que están en Nación. Se están analizando esos proyectos, se hacen propuestas de cambio y también se hizo un proyecto de ley en el cual se plasmó cuál es la visión hídrica de todas las jurisdicciones. Agua y cultura, agua, educación y cultura, es la que mencionaba que apoya las iniciativas educativas relacionadas con lo hídrico en todas las jurisdicciones. Emergencia hídrica, ahí es donde se tratan temas relacionados con las distintas problemáticas de sistemas de alerta que puedan estar desarrollándose en cada una de las jurisdicciones. Agua subterránea, se está avanzando un inventario del agua subterránea por jurisdicción. Calidad de agua, está trabajando relacionado con los ODS, fundamentalmente con el indicador 632, en base a una experiencia que ya tuvo el Comité de Salud Dulce sobre ese indicador. Se está discutiendo de qué manera se puede implementar ese indicador. Sinera me lo he comentado recién, buscando que se finalice que se comience y finalice la etapa número 3. Mapas de cuenca, lograr ese mapa que por muchos años se buscó en el COIFE, de tener un mapa que sirva para poder gestionar distintos estudios que otros organismos pueden llegar a hacer, ya no por una división política, sino realmente por la unidad de gestión hídrica en el territorio que es la cuenca. Después también tenemos la comisión de gobernanza. En ese sentido, está trabajando muy de cerca el tema del cumplimiento de los ODS y fundamentalmente con los indicadores del objetivo 6, el 632, como ya vimos en calidad, el 651, que tiene que ver con gobernanza, y el 661, que tiene que ver con cuerpos de agua, calidad en los cuerpos de agua en el territorio. Agua potable y saneamiento. A través de esta comisión se presentan los planes para paliar en algunos sectores de poblaciones muy dispersas y que tienen problemas con arsénicos. También se hace el vínculo entre Nación y jurisdicciones para que puedan adoptar algunas soluciones para ello. Y después hay tres comisiones nuevitas que son de género y agua para estar en sintonía con lo que hoy, todo lo que es la gestión equitativa e igualitaria nos pide para hacer un análisis de cómo estamos, de qué manera podemos igualar la participación de los géneros en la gestión. Agua y el ambiente, obviamente son dos aspectos que van de la mano, y también hay una comisión recientemente creada y que está trabajando fuerte en vincular todos los temas a través de esta comisión. La que se creó en la última reunión de comité ejecutivo, Agua y Juventud,
La idea es empezar a involucrar a esos jóvenes menores de 35 años que tienen las jurisdicciones para que trabajen en conjunto con los que tienen más experiencia y de a poco se vayan formando en esto de la gestión hídrica. Pero el COIFE es imprescindible crear y fomentar la conciencia ciudadana, con resultados que no lo vamos a encontrar a un corto plazo, son más a largo plazo, es entendible y en eso está trabajando. Es necesario hacer uso de todos los ámbitos para generar diálogos constructivos y fomentar acción en conjunto y con beneficios para todas las jurisdicciones. Y por último, construir una base de datos sólida de recursos hídricos a nivel federal que nos permita conocer lo que tenemos, ya que si no se conoce qué es lo que tenemos, no se va a poder mejorar nunca. Así que muchas gracias, un pantallazo general y feliz Día del Agua. Muchísimas gracias, César. Y agradecerles también a todo el equipo técnico que tenemos trabajando para que esto pueda ser realidad, a todo el equipo de rol que está acá con nosotros, pero en un sector que tenemos acá a nuestras espaldas. Y además también agradecerles a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, tanto de nuestro Instagram, Facebook, en Twitter, estamos en vivo también, @minspcba. Y además también en el canal de YouTube, ahí también estamos saliendo en vivo. Así que muchísimas gracias, también agradecerle a las instituciones que están organizando este encuentro, Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el Instituto Nacional del Agua y su subgerencia Centro de la Región Semiárida, la Universidad Nacional de Córdoba, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba y el Consejo Hídrico Federal de la República Argentina. Los últimos dos expositores que van a estar con nosotros los vamos a recibir. Por un lado, Edgar Casteló es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Córdoba con una maestría en Ciencias de la Ingeniería, mención en Recursos Hídricos. Actualmente está a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios de la provincia. Y por otro lado, Pablo Vierbisky, ingeniero civil, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se desempeña como vocal directorio y director general de aprovechamiento y coordinación de los recursos hídricos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Los invito, adelante por favor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por a todos los que nos están acompañando acá de manera presencial, de manera virtual también. Gracias a las autoridades de las distintas instituciones que nos acompañaron en la apertura. Ustedes vieron cómo son estas cosas. Justo ahí en el medio tuvimos una reunión con el gobernador, con el ministro. Así que por eso estuvimos un ratito ausentes, digamos, acá en la presentación. Así que le pedimos las disculpas. Solamente, bueno, algunas palabras para agregar a todo lo que se ha dicho ya en este día, que la verdad que es muy importante para nosotros, para la comunidad hídrica cordobesa, que yo siempre hablo de la familia del agua, de la familia hídrica que somos, digamos que fue creada allá, como comentaban, en el año 38, pero en realidad tendríamos que remontarnos un poquito más atrás, cuando se empezó a trabajar en el primer dique San Roque. La verdad que creo que ahí empieza o nace, digamos, la familia hídrica esta, que es muy importante siempre ver o mostrar. Nuestro gobernador lo dice en cada reunión, que Córdoba no sería lo que es si no fuera por las obras, por los diques de aquellas décadas. Y arrancó todo esto allá con el primer dique San Roque. Después, posterior a eso, se crea una comisión para estudiar la estabilidad de ese dique y surge la necesidad del nuevo dique San Roque. Y ahí, solamente para agregar, digamos, una cuotita de historia, digamos, esta fecha, digamos, termina naciendo con la creación de esa ley de febrero del 2038, que a partir de la evaluación de una comisión generada por los ingenieros Ballester, Volpi y Suárez,
que hacían la descripción del antiguo, del primer dique San Roque, recomendaban la ejecución del nuevo dique San Roque y la creación de una dirección general de hidráulica, no dirección provincial, como por ahí se dijo al principio, de una dirección general de hidráulica. Y pide o recomienda la construcción del nuevo dique San Roque, del dique La Viña y del dique Cruz del Eje. Es un poquito, digamos, haciendo un poquito de historia. Tal es así que, bueno, nace la repartición en el 38, el 9 de febrero del año 1038, nace por ley, y la construcción del nuevo dique San Roque empieza en el año 39, porque ya estaban los proyectos, digamos, o todos los antecedentes hechos por esta comisión de revisión, que eran los ingenieros Ballester, Volpi y Suárez. Cuento esto, digamos, porque, bueno, con todo este nacimiento, un poco la justificación de toda la vanguardia del dique. El primer dique San Roque fue uno de los primeros diques de Sudamérica, ¿sí? El primero. Fue uno de los primeros, el primero, me dice. Fue el primer dique de Sudamérica, y a partir de ahí se desarrolla toda una serie de trabajos, digamos, desde la visión hídrica en ese sentido. Y bueno, muy lindo por ahí, tuve la suerte de haber hablado con algunos ingenieros ingeniero Chini, distintos ingenieros, digamos, que han sido parte, o los abuelos de esta familia, como si, haciendo la analogía a la familia, muchos ingenieros que hoy ya no están con nosotros, y la verdad que siempre ha sido muy lindo escuchar esa parte de la historia, digamos, y el nacimiento de hoy, por qué estamos acá, y esta familia que siempre, ya lo dijimos hace un par de años atrás, cuando cumplíamos los 80 años, como de alguna manera una familia que se va agrandando, que por ahí han cambiado un poco los desafíos de aquellas primeras generaciones, así como han cambiado los desafíos en las familias, digamos, los desafíos de aquellos momentos era generar esas grandes obras de infraestructura, ¿sí? que realmente acompañaron el crecimiento o el desarrollo de la provincia y fundamentalmente de la ciudad capital también. Es clave cómo entran cada uno de los diques, digamos, que aportan agua a la ciudad de Córdoba, cómo aportan y cómo acompañan la curva de crecimiento poblacional de la ciudad. La verdad que es muy significativo de verlo y en qué momento de la historia de Córdoba entraron esos diques. Decía entonces que el gran desafío de aquel momento era, digamos, poder generar esas grandes obras de infraestructura. Y hoy el gran desafío que tenemos nuestras generaciones, digamos, es trabajar en la gestión de esas grandes obras, obviamente la necesidad de nuevas infraestructuras, pero poder hacer una gestión integrada, como muchos ya lo han mencionado acá, en los que me antecedieron en la palabra. Siempre se habla de medición, de gestión integrada, y que es el gran desafío que creo que tenemos hoy para adelante, digamos, nuestras generaciones o nuestra generación hídrica en esta familia que les decía recién. Una cosa importante para mencionar tiene que ver también con, de estos últimos días, digamos, fueron lanzados dos planes muy importantes por el gobernador, que suceden al mega plan, digamos, de infraestructura de los gasoductos. En lo que hace a la infraestructura hídrica, se han lanzado dos planes: el plan de acueductos troncales, que son 10 acueductos en el territorio provincial, más el acueducto interprovincial, que estamos trabajando junto con la provincia de Santa Fe. Y por otro lado también en lo que hace al saneamiento, que también se ha mencionado en varias oportunidades, en lo que hace al saneamiento hay otro plan de la misma envergadura, digamos, para estos próximos años hasta el 2023, del orden de los dos planes, el plan de acueductos troncales y el plan de infraestructura de saneamiento básico cloacal, del orden de 350 millones de dólares cada uno. Así que la verdad, ese es el gran desafío, lo que hace infraestructura nosotros, de nuestra generación, y el gran desafío que tenemos todos nosotros, cada uno desde su lugar, en lo que hace a la gestión integrada.
En lo que hace también a la familia, le pedí a Pablo que hiciéramos el cierre de este acto, que para nosotros siempre es muy importante esta fecha. Le pedí acá a Pablo que me acompañara. El ingeniero Pablo Iarbisky ha sido parte de esta familia desde hace ya muchos años, obviamente ha ido creciendo y en este momento, digamos, transcurrimos de alguna manera como en las familias también, un momento de tristeza, digamos, porque se aleja alguien de la familia, pero también la posibilidad que tenemos dentro de la familia de tomar esa posta y siempre tratar de ir un poquito más allá, siempre. Juan Pablo decidió presentar la renuncia, Juan Pablo Brarda. Esa es la parte triste, digamos, pero bueno, la parte que nos alegra, digamos, en esta familia es que Pablo va a ocupar su lugar dentro del APRI. Por eso yo quería también tomarme estos minutos para presentarlo y darle la posibilidad de que, bueno, como el nuevo presidente del APRI, a partir de mañana, nos dirija unas palabras de cierre. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgar. Gracias a todos los presentes. Los presentes acá y los presentes a distancia desde la virtualidad, que bueno, tenemos una linda concurrencia para esta linda jornada. En primer lugar, bueno, continuado a lo que decía Edgar, obviamente hace unas semanas atrás nos enteramos de esta decisión personal de Juan Pablo de dar un ciclo por cerrado de un amigo y de un colega al frente de esta repartición a la cual le hemos agarrado mucho cariño, a una repartición nueva, que se puso en función a principios del 2017. Juan Pablo comandó desde su inicio la presidencia del directorio y yo creo que el balance de su gestión ha sido por demás positivo. Ha logrado comandar un grupo de profesionales excelente. Mucho de ese trabajo no se mencionó hoy, pero se ha visto reflejado en varias de las presentaciones que se han ido haciendo, de las cuales él de alguna u otra forma ha tomado parte. Yo, bueno, como bien decía Edgar, me toca asumir esta responsabilidad a partir de ahora, con el honor que eso implica, y asimismo sabiendo el tamaño de desafío que es administrar los recursos hídricos de una provincia como Córdoba, que tiene una variabilidad muy especial en términos de tiempo y de espacio, no solo en cuanto a la disponibilidad del recurso, sino en cuanto a cuestiones socioeconómicas de la población que lo integra, distribuida en 427 comunas y municipios, sin mencionar lo que son los parajes. Es una tarea complicada. Como bien decía Edgar, hay una cuestión que el gobernador menciona mucho, que la provincia habría que pensar que no sería la misma en términos de población, en términos de industrialización, de capacidad productiva, si no fuera por las grandes cabezas que hubo generaciones atrás, que planificaron, que tuvieron esa visión a futuro de ver una Córdoba, dotarla de obras hídricas. Sabemos que estamos en una provincia, en una región semiárida, pero tenemos la bendición de tener el macizo serrano que nos permite tener esa disponibilidad de agua que estos grandes pensadores años atrás pudieron llevar adelante todos los planes de grandes obras para poder hoy por hoy tener esa posibilidad de tener agua almacenada, de que permite regular crecidas, y asimismo de llevar adelante otro tipo de obras, grandes acueductos, los primeros sistemas de riego. La responsabilidad que asumimos de mi parte y de parte del directorio y de quienes estamos en la gestión no es menor, porque yo, como bien le decía hace un rato, hay que entender, obviamente tenemos un gran respaldo, que es lo que se vio manifestado hoy en un trabajo interdisciplinario que en los últimos años se viene llevando de maravilla, digamos, y ahí está, yo creo, un punto muy fuerte del éxito, de los logros que puede haber tenido esta gestión, trabajar mancomunadamente con las universidades, con el INAH y con todas las instituciones, con COIFE, con instituciones relacionadas a la temática.
pero obviamente que a nosotros nos toca la responsabilidad de estar en la gestión. Yo por ahí, como algunos saben, mis primeras armas no fueron muchos años, pero sí las hice en tema de investigación, en el laboratorio, con Andrés, con Marcelo, con Mariano. Después me escapé un poquito de ahí y me fui metiendo en la gestión. Y fui entendiendo que la gestión es una pieza clave, digamos, para bajar a tierra todas estas cuestiones que es fundamental que se puedan desarrollar. Pero entender que atrás de la gestión hay gente, hay personas que demandan agua, hay industrias que demandan producción, que hay que ajustarse a parámetros ambientales según lo que se requiere hoy socialmente y ambientalmente. Hay ordenamientos territoriales en los cuales nosotros tenemos que apoyar. Así como decía, es asumir una gran responsabilidad, pero asimismo con la gran tranquilidad de tener atrás un grupo excelente de profesionales y contar con este trabajo tremendo de todo lo que se hace a nivel de investigación y que permite respaldar toda la gestión que nosotros tenemos que hacer de este lado para poder llevar mejor calidad de vida a la gente. Así que, bueno, les agradezco la confianza y realmente espero que podamos seguir por este camino, que es lo que pretendemos de acá en adelante. Sí, muchas gracias y feliz Día del Agua para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado presentes aquí con todo el protocolo correspondiente y gracias a los que de manera virtual se han unido a nosotros también a través de nuestros canales, a través del canal de YouTube y a través del canal de Twitter también. En imágenes, en audios, vamos a poder ver algo de lo que queremos mostrarle para hacer un cierre en este Día del Agua. Y feliz día para todos. Hola. ¿Te acordás de mí? Nos conocemos desde tu primer día en este mundo. Estuve ahí cuando te dieron el primer baño. Estuve ahí en tus primeras vacaciones y sigo estando con vos desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. Caigo, fluyo, me escurro, me filtro, me mezclo, me evaporo y vuelvo a caer una y otra vez. Con el tiempo aprendiste que soy inolora, incolora, insípida, casi invisible. Por eso, muchos comenzaron a olvidarse de mí. Pero estoy acá, presente en casi todo lo que te rodea, en cada espacio que habitas, en cada alimento que consumís, en cada aroma que percibís. Y hoy más que cualquier otro día, quiero que me veas, me sientas, me recuerdes y por sobre todas las cosas, que me cuides.